Es que me dejé llevar, loco. Perdón, arrancamos. Nos vamos. Silencio, que hay una llamada. Hay una llamada. Hay una llamada. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, señor locutor. Si me hace el favor, ¡ey! Póngame una canción. ¿Qué? Que no hable de amor. Quiero que se pesa mujer. Que eso a dos me dolió. Oh. Y el dolor. Ey. Dice. ¿Qué le pasa a mi amigo? Ey. Se le nota en la voz. Ajá. Que le quiso en el alma. Con amor verdadero. Es verdad, compañero. Dígalo. Yo la quise a morir. A morir. La adoré como a nadie. Pero no hubo dinero. Ajá. Y se fue tras el frío. Frío. Que produce el metal. Y señor locutor, eso me hace chica. Ya está cerrada. Hey, con tres candados. Hey, y remachada la puerta negra.
¿cómo dice? Tú a mí me quieres y yo te quiero. La puerta negra sale sobrando. Silencio, desde Ceibita, José David. Y quiero que le digan a ellas a mí. ¿Cómo? Sé que nada pasará. Dice Romantic Style Duo. Si mañana me ves, ey, ey, y tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés. Dígalo, papi, dígalo. Ey. Dígalo, nunca qué. Fui tu prioridad. Ni tú qué, maldita, ni tú qué. Ey. Ni tu centro de atención. Dígala, dígala. Ey. Ey, y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Se invita, dice, compraría conmigo. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti y que no se siente mal. Y voy a sonreír para que pase desapercibida. Mi tristeza. Yapa, 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 yapa. Yeah, chingada, chingada. Pa, 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 pa. Pero, homie. Pero. Oh, oh. Ay, la, la, la. Las altas y las chaparritas, las blancas, las cortas y las chiquititas. Son caras y viudas y divertidas. Me encanta la chata de cara bonita. Y por eso digo yo cantando con mi corazón puritito. ¡Ay, ay, ay! ¡Yapa, yapa, 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 yapa! ¡Ay, la, 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 la! ¿Qué? ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Yo soy el ave. Me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las cortas, las flacas y las chiquititas. Son las divinas y divorciaditas. Me encantan las chatas de cara bonita. Me gusta la vida, me gusta el amor. Soy el aventurero, revacilador. ¡Puritito corazón, papá! ¡Yapa, yapa, yapa, yapa! Bueno, chinga. ¡Oh! ¡Hey! Saludos, hoy lunes. Que me cambió el gorro. Bueno, tenga. Me lo pongo. Hoy, lunes 14 de agosto, con toda la seriedad del mundo, enfrentamos y encaramos este nuevo episodio de Los Hijos de Morazán cuando son las 7 en punto de la noche. Y nosotros estamos con usted. Hubo algunos desafíos de infraestructura, pero ya estamos al 100% por la super tormenta que cayó. Y saludo a mi lado derecho. Mostrando el sombrero, la chapeta el día de hoy. Amén. Carlitos. Ahí está, buenas noches, querido público. Bienvenidos todos a la super mega edición. Les quiero contar que esto es ¿Cómo se llamaba mi perrito este? Speedy González. Speedy González. ¡Ay, Speedy González! No. ¿Y los simios? Y lo hicimos en Matalona, me imagino. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Welcome everybody a la super mega edición de Los Hijos de Morazán de este mi... ¿De qué día hoy? Lunes, hombre, lunes. Tú tenías lunes. Welcome para todo el mundo. Este es The Cute Show para todos. Hombre, pero fíjate que ahí no parece ranchero. ¿Ah? No. Ahí usted parece como que va a cantar algún pitero. Ah. Algún, ¿qué te puedo decir? ¿Alguna bomba? ¿Vas a tener alguna bomba? Sí. Vaya. ¡Bomba! ¡Bomba para mí! ¡Bomba! ¡Bombastic! La piña en el piñal. Ajá. De madura se pasan. Ajá. Así te pasará a vos si tu mamá no te casa. Peter está gordo, palina de males. Y sale 10 pesos de la catamale. Úchale, úchale y se metió. Que no se me mame de mozo. Peter está No me la otra, sé. Otra. ¿Cuál es la otra de...? De danza como no, dicen los merengues si somos no, la... No. Es de cultura general, no es otra cosa. No, pero es que esa es una rola folclórica. Pero esa es punta, esa es punta, no es folclórica. Es chavacana. Puede ser aquella que dice también. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Es que es holocandú, me sé. ¿Para qué lo voy a decir? Holocandú, sí. Candú. Y saludo a mi lado izquierdo. Gracias a todo el mundo por estar conectados con nosotros. Un saludo muy grande para usted que está en casita disfrutando de el bonito show. Mira, hoy tenemos un invitadazo, homie. Muy bien. Invitadazo, no se lo pierda usted, ¿ok? Ya más adelante. Muy bien. Y saludo al 10 de IES. ¿Quién? 10 chaval con nosotros. 10 chaval con nosotros. Yo voy a pedir ayuda de los compañeros ahí para que estemos vigilando en el chat porque hoy
No va a ser 100% seria la cosa, ¿verdad? Pero de este capítulo usted va a poder sacar muchas cosas buenas. Vamos a ayudar a muchas personas. Yeah. Nosotros no sabemos, pero a alguien le va a ser útil el contenido que salga de este capítulo. Sí. Así que, independientemente de quién sea el invitado, se le pide respeto toda la vida. ¿Okay? Sí, es que este no es un programa de vagos. Este no es un programa de vagos. Nosotros actuamos a veces, actuamos a veces como tal, pero claro, ¿para qué? Usted ría, pero todos aquí comemos con... Mire, aquí mostramos lo que nos enseñaron en el hogar y que es el respeto a las personas ajenas. Sí. Porque el respeto a los demás es la paz para nosotros, entonces no nos metemos a peo con nadie. Yo sé que de repente hay muchas personas que son nuevos en el chat, en la comunidad, y ellos no saben de que a veces nosotros nos tomamos un descanso de la chavacanada y tenemos este tipo de invitados para darle buen contenido a la comunidad. Siempre con un poquito, ¿eh? Exacto. Yes. Es que aquí no hablamos mal de nadie. Claro. Aquí sí nos hacemos bromas entre nosotros mismos. Ustedes también. Pero aquí no hablamos mal de nadie. Si usted quiere hablar mal de la gente, vaya a otro lado. Aquí no está. Entonces, para aquellos que se malen, ahí voy a estar yo ahí pendiente de quién se merece ser bloqueado. Y banearlo, loco, banearlo. Papi, y a mí no me duele. No. A mí no me duele la mano para darle venir a bloqueado. Está bien, bien. A mí no me duele. Bueno, ahí está. Antes de empezar con los drinks. Con el segmento de saludos, homie, ahorita. Sí, el segmento de saludos. Fíjese que quiero mandar un saludo a... ¿Qué? Un saludo, chingada madre. Okay, a la gente de Chupacabras FC, que jugaron la final en Campisa. Oh, okay. Y ven el bonito show. El nombre, va. Sí, ven el bonito show. Muchas gracias. Ah, yo voy a ir a mi perrito Eli, que anda saludando a tu equipo, perro. Y saludos a Joel Pinto, que es hermano de Flash. Y que también ve el bonito show y le gusta. Saludos a Joel y a la gente con la que estuvimos platicando allá. También un saludo para la gente de verdad de Panteras FC, que le ganó el Sevilla. Y mira, ¿Ya goleó? A mí me había dicho, bueno, el Panteras FC, que es el equipo de Alberelli, que está jugando en la segunda. Chabel me había dicho, el equipo de Alberelli no la va a ver contra el Sevilla. Solo porque ahí juegan dos aleros de él, Huicho y el otro. Saludos a Huicho. Domínguez. Y lo agarré. No, mi otro. No, y fue más cañada que le pusieron. Tic-tac. TikTok, el famoso TikTok. ¿Cuánto ganó el equipo? Como 3-2, ¿va? Yo no sé cuánto, pero sí, 3-2, era más cañada que le dieron. No, fue 3-2. Pero fíjate que qué bueno que se estén poniendo en el spotlight la tercera división de Honduras, o la Liga Mayor, para quienes no saben. Ahí yo jugué. La Liga Mayor es la tercera división hondureña. Ahí jugó usted de Liga Mayor. Ascendimos de intermedia a mayor. Compramos categoría intermedia, ascendimos a mayor. Ah, anda comprando, tío. Anda comprando papá, ustedes. Sí, bueno, normal. Saludando, ¿va? Bueno, saludos para la gente de Santa Rosa de Copán, que vamos a estar allá 5 días. ¿Cuándo? El 16 nos vamos. Del 16 de septiembre. Es corrupto. Al 21 de septiembre. Una semana completa vamos a estar allá. Para la gente de Santa Rosa de Copán. Ajá. Y también la gente de Roatán. Pendientes. Que también vamos para allá. Bueno, vamos antes a Roatán, creo. Sí, vamos el 28 para Roatán. No, 24. 24, perdón, para Roatán. 24. Y de agosto. Eso es de ahorita, de agosto. Y saludos para toda la gente del Salvador en el chat, que vamos para allá también en noviembre. El 16 de noviembre, si Dios quiere. Miren, ustedes no la creen. Vamos para New York. Para New York también. Es que de la agenda primero. Mire, en agosto vamos para Roatán. Roatán. Yeah. Del 24 al 30. No, al 28. Para que la gente anote. Fin de semana, Roatán, de agosto. Que es el próximo fin de. El próximo mes nos vamos para. En septiembre, desde el 16 al 21, en Santa Rosa de Copán. Yeah. Luego, todo Santa Rosa de Copán. Desde el 28 al 28 de septiembre al 1 de octubre en New Jersey. Y en noviembre vamos para la República Hermana del Salvador. ¡Qué locura! Ya, vamos al Miss Universo. Entonces allá nos queremos contar con todo el mundo. Enero, Tokio. Después. Groenlandia. Hay mucha gente allá. Vamos a Escocia. Y después al Congo. Son seis. Al Congo. Dice New Jersey. New Jersey, dijimos nosotros. ¿Y si usted está en Nueva York? New Jersey, usted. Vaya a New Jersey, pues. Ahí vamos a estar. Ahora, yo quiero conocer Nueva York, así que, por favor. Es que vos vas a New Jersey, no vas a Nueva York. Bueno, no importa, yo quiero ir un día a Nueva York. No. Es que mire, ve. Desde ahí ya la estamos zurrando ya. Es que vos vas a trabajar o vas a pasear. Pero un día, homie. No. Mira, ¿sabes qué? Es que le voy a estar diciendo a esto. ¿Sabes qué es lo más cerca que vas a estar de Nueva York? Ajá. En New York. Dale. El singer de un millón de soldados. En el de un soldado. Ajá. En New York. Bueno. De ahí. Mire, es Alicia Keys de la ropa usada. Bueno, un saludo para Kenny Almendares con $10 de reporte. Bien, ahí. Bien. Y los asuntos bebibles de esta noche. Ay, que yo ya tengo aquí, mire, mi saludos. Que pase la modelo a dejarnos. Denis Hernández, 100 estrellitas. Denis Hernández, 200 estrellitas. Jessica Escobar, 100 estrellitas. La gente. Oscar Eduardo Valladares, 500 estrellitas. Thank you very much. Y estamos en.
estrellita estaba en party, la estrellita estaba en party, la estrellita estaba en party. Bueno, vivo, si quieren saludos de 1030 para arriba, estoy caliente. Estamos viendo, estamos caliente, caliente la oferta. Qué bueno. Para pedir pisto. Salud, salud, mis queridos correligionarios. Ahí está por el bonito show de Today Lunes. Sí. Everybody. Y les cuento algo de DHR. Cuénteme. Oh, sí. Vamos a platicarle la. Espere. Oh, sí. Ay, ay. ¿Ah? Hey, miren que está de atrás. Bueno, pero mire, espere. Que con AMP. Usted puede participar, Omi. Usted destapa y gana, Omi, televisores, motocicletas, muchos premios más. Son más de 3,000, déjeme contarle. Y con la tapita dorada, Omi. Hay un código y lo manda al WhatsApp para que usted pueda participar, participar. Participe usted en... Destapa y gana, ¿verdad? Dice ahí. Lo ¡qué locura! AMP, que AMP, se dice AMP, no AMP. Dígalo usted AMP. AMP, AMP. Siéntase bien. Ahí le tomaron una foto al truck de AMP en el puerto porque están de feria. Ahí nos mandaron. ¿Y con Jesús? Estaban de feria con Jesús. Con Jesús. No queremos ir. Ahí pues, cuando pase el invitado lo vamos a poner a cantar a rola. A cazar. Y ahí andaba Colochini, ahora le piden fotos. ¿A Colochini? Sí, allá en... ¿No piensan venir a West Palm Beach? Eso le iba a decir, hay mucha gente poniendo ahí poniendo que es Miami para cuando Washington para cuando, es que, eso mire, que Miami me lo confirmó. Usted tiene que reunir a la comunidad de su estado y decir, fíjate que queremos traer a los hijos de Morazán y estos más cobran 7 millones por el Meet & Greet. Ya llegó Messi, exactamente, después nosotros. Messi la va a sentir. Ahí va a ir Messi, bueno, y qué está pasando, y que no me piden fotos, y que están unos soquetes allá. Pero no vamos a Miami para no pagarlo. Entonces usted hace la bustón con su comunidad hondureña ahí en su estado y usted ya lo ha hecho una llamada a nosotros, fíjate que entonces ahí vamos. Porque bueno, por la plata va el porque mono. Pisto, no tenemos para ir a los estados. Ajá, y New Orleans. No, New Jersey. ¿Qué parte de New Jersey? ¿Sabe qué parte? Como en River, algo así. Hay un lugar que se llama como River y algo. Sería como la Rivera Hernández está de allá. Newark. ¿Van a venir a Rich qué? Richmond. Denis Hernández, 500 estrellitas. Richmond. Bueno, ahora sí, vamos avanzando entonces, compañero. Sí, con la M. Informando. La M. De Morazán. ¿Vieron ustedes lo que sucedió allá en Estados Unidos? Que una casa súper explotó. Uy, sí, homie, del video. En Pensilvania, creo que fue, ¿no? Y qué bonita era la casa, ¿no? Homie, qué loco. ¿Usted qué cree? Homie, pero de la nada. ¡Puf! Sí. Todo, pues. Ahí liso. Ahí liso. ¡Puf! Homie, toda la casa, dos pisos. No. Murieron 5 personas en el momento y hay 3 gravemente heridas. Sí, sí, fue una super explosión. Qué horrible. Sí, seguramente. Va a caer en la USA todo es por tu vida de gas, ¿verdad? Dependiendo del estado en el que vivas. Ok, ok. De North Carolina para arriba, todo es gas, es reglamentario. Pero por sistema de gas, es decir, te proveen el gas por sistema, huevo, ¿no? Que van a darte un chimbo. A huevo. Ah, vaya. Sí, bueno, no sabemos lo que pasó, pero sí miren la noticia y qué pesar, hombre, gran explosión esa. Todo heavy, todo bueno, heavy. Bueno, ahí está el video, uy, miren. ¡Uy, qué locura, qué locura! Uy, chavales, rápido. Le estoy diciendo. Estuvo heavy. Bien ahí, mi amor. Yo voy a decir que lo pusieras otra vez, pero ya no. ¿Otra vez? Rápido. No, porque nos pueden ahí. No, lo que pasa es que cuando pones audio es. Pero no importa. Bueno, ya lo vio usted ahí. Dice la gente de New Jersey que se llama Soul River, a donde vamos. Ah, ajá. Y posiblemente, gente, de verdad, lo estamos gestionando en New Jersey. Vamos a ir el viernes, posiblemente. Ok, nosotros llamamos jueves, ¿verdad? El jueves 28. Así es, ¿verdad? El jueves 28. El viernes 29 de septiembre queremos nosotros hacer una especie de meet and greet en algún lugar allá, pero lo vamos a analizarlo y después les vamos a decir dónde, ¿ok? Para que nos pueda ir a conocer y ¡espérate! Y pueda ir bueno, donando sí, para las 3 personas que lleguen, pues, bueno, normal. Bueno. Saludos aquí en YouTube para Carlos Arau, 10 dolaritos, y para Carolina Maldonado, 20 dolaritos. Bien, thank you everybody. Hablando de otras noticias. ¿Qué otras noticias? ¿No han roto récord hoy? No, nada, vamos. Está preocupado el pueblo hondureño. No hay material para la licencia, no hay material para la cédula, no hay material para la placa, no hay material para los antecedentes penales. No hay nada. A mí. Estamos en pobreza extrema. Papi, yo les voy a hacer una pregunta. Y a todos los que... Bueno. ¿Otra vez? Manda estrellita porque ocupamos casa. Sí, estamos acá precarios. Vamos, meche. Papi, vos tu casa, si tenés los vecinos y cuando uno va
¿A usted gusta que tu casa esté más o menos bonita, va? Claro. Que esté limpia, que la gente esté chule. Qué bonita. Qué bonito la mesa. Ah, bueno. Qué bonito. Todo ese tipo de cosas. Es cierto. ¿Quiénes son los encargados del país, hermano? Es nuestra casa, es nuestro flow. Sí. Estos brothers no se van a dormir, loco, y dicen, bueno, ya estoy cansado de que afuera nos vean como la... Como los voy a hacer algo bueno, loco. Sí. Más damos pena 100%. Sí, el otro día yo puse en mis historias y lo vieron todos los políticos que nos siguen ahí, pero espero que no se vean enojar, va. No. Que no hay que tener. Papi, que ni por la izquierda ni por la derecha estamos comiendo M por los dos lados. Que no es quien se tenga que enojar, están viendo la verdad. Es que mire, enojar. Cuando haya algo bueno que mencionar, acá lo vamos a decir. Las cédulas hoy que las comenzaron a distribuir. Pero mire, ve, pero es que lo voy a decir una cosa. Es que el problema no es de ahorita, el problema que viene de hace años. Pero el problema también es que nosotros somos un pueblo cobarde, homie. Dígale, y homie. Desde siempre lo hemos sido, y a pesar de todo, de todos los macaneos que nos han dado todo con el dedo, nos han puesto en foro y nos merecen todas, y aún así somos un pueblo cobarde, homie, hacen revés y derecho lo que quieren con nosotros y nosotros no decimos nada. Exacto, somos un pueblo indiferente, es la verdad. Hay miles de problemas y nos vale chancleta. O sea, también nosotros como ciudadanos, hay una gotera en la casa de uno y uno no se pone a repararla. ¿Sabe qué vamos a hacer? A invitar al chavalo aquel que sí pasa pendiente de esas cosas políticas, que hace TikTok. Ah, este man creo que se llama Rachif, algo así. Rachif Mejía, lo vamos a invitar para que nos explique. Sí, me gustaría hacerle un estudio a ese tipo de invitados, porque todos tienen un favoritismo, todos están de parte de alguien, y ese alguien o la gente que está trabajando con él están en la misma vaina. Habría que ver, yo no sé. Bueno, por eso le digo, habría que investigar, va. Yo lo que he escuchado, él reporta cosas interesante. ¡Ah, Rachif, ahórcate! Bueno, sí, lo mencionamos. Bueno, a la gente que nos está viendo, por ejemplo, en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, si nos cuentan que esto de no tener material para las cédulas y las licencias es normal en otros países. No creo. Allá Bukele, lamentablemente, le quitaron la vida a un salvadoreño promedio, ¿va? Ciudadano como usted o como yo. Sí. 2,000 militares mandó. Agarraron a 4. Es que eso ahí como que le interesa al presidente, ¿va? Papi, ¿cuántos países has visitado vos? Como 10. ¿Usted, JD? Mire, Aruba. México. Ok. ¿Se recuerdan 100% cómo es el sistema de identificación ahí? ¿Cuántas identidades existen? Porque aquí está el RTN, la licencia, la cédula y el pasaporte. Y ¿va? No te vale ninguna, solo la cédula. Ajá. Y la partida perdón, la cédula. Y la partida de nacimiento. Ajá. Y me venís a decir vos que el gobierno tiene que estar preocupado por que el Registro Nacional tenga todas sus vainas para poder darle la cédula a los ciudadanos. Policía Nacional no tiene nada para darle las licencias. Las partidas de nacimiento ya se olvidaron de eso y ya uno las puede printear, que está bueno. Estados Unidos, uh-huh, solo la licencia. ¿Y el RTN para qué sirve entonces? ¿Por qué no todos hacen un solo flow y que sea con un solo plástico, hermano? El RTN es solo para el SAR te sirve. Pues, o sea, no te sirve como documento para otra cosa. Es decir, en el banco no te sirve para sacar dinero. Porque, imagínate vos. Para nada. Por ejemplo, si vos vas con tu pasaporte al banco, no se puede. Ah, pero podés ir a cualquier parte del mundo con el pasaporte. Pere, qué locura, va. Es que para sacar un préstamo, una tarjeta, sí le sirve pasaporte. Pero ya luego, cuando usted quiere hacer algo a favor suyo, no. Ahí sí, no. ¿Qué le parece? Panyucarlo, mándame copia la cédula. Y son los pesitos de uno que están en la cuenta. Vaya, ustedes son los del flow del gobierno, los encargados del país ahorita, de la corporación. Escuchen bien, va. Ok, papi, tenemos problemas con presupuesto. Cerrar el Registro Nacional. No, pero ¿y las cédulas y las partidas en la licencia? Al Departamento de Policía Nacional. Que ya diga ahí, licencia, identificación. Claro. El RTN, ¿cuánto se gasta en flow de RTN? ¿Cuánto te puedes ahorrar si vos cerras esa onda para que ya no den RTN? Y a la licencia que le agregues un flow que diga RTN y ponen el dígito extra. Y aquí, con un ID que uno haga todo. El RTN debería ser una cosa digital que te manden en un correo. También, pues. Zúñiga. Pero vaya, por ejemplo, si lo ocupan físico, vaya, y que el pasaporte y ese flow de el ID, la licencia y la cédula mezclado sea ese nada. Mire, más. Mire, dice Karen López, yo les mandé a todos ustedes que él dijo que sí está dispuesto a ir al show. ¿Qué? Imagino que se refiere a Rachid. Ajá, bueno. Okay. ¿O a quién se refiere? Y cuenta, está en Facebook, chaval. Ahí. Bueno, y sabes que lo peor del caso es que todavía no se mira un panorama claro de que los candidatos que vengan para estas próximas elecciones, que alguien venga con una propuesta ahí decente de un cambio. Nadie, loco. Ya necesitamos que vengan los Avengers aquí, que venga Superman con Batman a gobernarnos. Es que a mí no me importa ahorita. El otro, tuvimos a don Roberto Contreras, que con todo respeto lo voy a decir, pero él dijo que iba a digitalizar todo y yo no he visto nada. Porque hasta ahorita es un dolor de cabeza sacar todo tipo de documentos. ¿Quieres que te diga algo? Sí, más bien a Don Pollo lo está
¿Saben al señor alcalde, homie, no, ya es pollo. Le están cobrando, don Roberto, y no le estoy tirando. El gobierno le está cobrando una deuda de 1990. Ajá, que ya pagó con la deuda externa. Ahí le cobró 1.200 millones. El pasiva. Gobierno de Honduras, ajá, le está cobrando una deuda, ¿puro?, a San Pedro Sula, loco. No. Una deuda, no, que sabía, se adquirió, no, en 1990. Hace cuatro días la mandaron a cobrar. Solo porque no está en la misma corriente del, bueno, de todo allá. Es muy, bueno, estoy claro, yo creo que es por eso es, pues. Este, que aquel, bueno, ya anunció que iba a asociar ahí, bueno, con digo la yo, rala. ¿Qué tan arruinados podemos estar? Bueno. Mire, ve, rápidamente, mami. Ajá, ¿qué está pasando? Deportes, perdió el maratón. 3-0. Siguiente noticia, el Choco Lozano debutó con el Getafe de España. Si hay cosas que aplaudir en este momento, es lo que está haciendo el Choco Lozano. Homie, Europa, 3-0 les metieron. 3-0 lo educaron. Que solo va pagando el lago, independientemente del equipo. Llevan 3. En el élite del fútbol. Qué locura el maratón. Choco Lozano. Y se la arruinó el bus. Y se la arruinó el bus también. ¿Todavía? No, fue un accidente. Ah, no. Ah, no, pero espere, ¿fue al maratón o fue a...? No, a los aficionados del maratón. Hagámoslo vos y yo, el segmento de deporte, papi. Uno. Espere, vamos a recalcar eso. La gente del maratón, los aficionados, sufren un accidente. Sí. Todos por ir a apoyar al equipo. Y eso, pues bueno, a uno le duele porque rebanamos al equipo, pero no a los aficionados. No, el vandalismo no. Esperamos de que esas cosas ya no pasen. Un abrazo a todos y que se recupere. Bueno, yo no sabía de ese accidente. ¿Cómo fue, Chalo? ¿Usted sabe más de esa noticia? No veo deporte de aquí en Honduras yo. ¿Por qué, mami? No veo fútbol hondureño. No, pero eso es que, mira, como que fueron a echarle ahí pedradas al bus de maratón. A los aficionados que habían venido de San Pedro. Eso no. Sí, los hijos de maratón. Mire, rebanemos al equipo, pero que en rebane, loco. Sí. Al equipo, sí. Mire, murió alguien del maratón, dice Antonio Hernández. Bueno, lo lamentamos mucho. Lo lamentamos mucho y con el respeto, obviamente, a la afición del maratón, pues seguimos con el programa, ¿no? Claro. Sí. Yo quiero apostemos que maratón, el otro partido, empata. Apostemos, es que voy. Empata. No le tiene fe. Es que lo que pasa es que estamos esperando los refuerzos de maratón. ¿Otra vez? ¿Vienen? Sí. ¿Quién es ahí? Viene Batman, viene la Mujer Maravilla. Oh. Ahí vienen varios, ahí superhéroes. Porque dos personas. Con lo que hay, no hemos logrado nada. Bueno, ahí suerte ahí para ustedes. Pero comentando lo que dijo Zúñiga anteriormente, cuando lo estábamos interrumpiendo por rebanarlo, porque el maratón perdió. Súper perdió. Haciendo el Choco Lozano, de verdad, es de aplaudir. Muy bien, entró bastante bien allá el brother en pegando en patines. Su debut. Andaba chanchero. Es que ese es el trabajo del Choco. El Choco está toro, loco. Ey, sí, está grandote. No veas grandes canillas que tiene el Choco. Para mí es de los jugadores infravalorados de la selección. Sí, homie. Mire, es que, ahí va a poner en el chat alguno. ¿Y qué hace el Choco? Si usted no sabe qué hace el Choco, usted no sabe del fútbol. Es que eso es. Usted no sabe del fútbol. Eso es. Porque tiene que saber usted que cada jugador en cada posición tiene un trabajo, ¿va? Un 9, ¿cuál es el trabajo de un 9, JD? Aparte de meter goles. ¿Qué otras tareas retener, desempeña? Retener y pasar. Puede jugar de pivote. Por ejemplo. De poste. Por ejemplo. Quitársela al Choco, perro. Es imposible. Ese me encubre, viejo. No, la verdad que un buen jugador. Le mandamos un saludo hasta allá y esperamos verlo pronto allá por... Sí, que estamos pensando directamente a hacer un programita con él allá. Sería bueno. Saludos. Ya chateé con mi perrito. Bueno. Vamos a recibir al invitado. Ya está red el invitado. ¿Quién es? Mire, él es un tipo cristiano. Sí, un tipo. Va. Yo sí, bueno. Él es un tipo que está casado y tiene familia también. Hombre de familia. Sí, él es creador de contenido digital. Muy bien. Y lo pueden ver actuando también. Él es actor. También tiene una hermana que es amiga mía. Es un dato que a usted le vale chacleta, pero yo presenté con ella. Un saludo a Jocelyn. Saludo a Jocelyn. Uh-huh. También le puedo decir que él mide aproximadamente 1.88, 1.89. Es alto todo. 1.89, 1.90, va por ahí. Vaya, estoy bien. ¿Va qué dijo? Va que es Inerile. Pero es que lo vamos a presentar con el otro nombre, pues. ¡Damas y caballeros! ¿Con qué nombre lo presentamos? Con el de artístico. Y después. Ajá. Vaya, preguntemos por qué el. Vaya. Damas y caballeros, con ustedes en el bonito show, presentamos a Ney. De acceso cristiano, loco, esta saludo noche. Saludos, Elvin Sagastume, miembro del canal de los hijos de Morazán. Adelante.
extraordinario, hombre. A ver, estrellita por aquí, estrellita por aquí. Denny Hernández, 100 estrellitas. Jessica Escobar, otras 200. Suyapa Chacón, 100. Denny Hernández. Ponete cómodo, pero ponete cómodo. Gracias, gracias, gracias. Giancarlo Ortiz, 100 estrellitas. Okay. Gracias, gracias. Muchas gracias, gente, apoyando. Acceso Cristiano en la casa. Acabas de compartir. Neri, ¿cómo estás? Bien, contentos. A ver. Por esa. Hola, hola, hola. Ahí, hola. Ahí, ahí estamos. Pegadito. Ahí, Neri. Contentos de estar aquí en el mejor podcast de Centroamérica. ¿No? Estoy en el podcast. Gracias. Estoy en el podcast donde los que no creyeron hoy quieren estar. Gracias, gracias, Neri. Para los que no creían. Gracias, gracias. No, gracias, Neri, gracias, Neri. Ahí te vamos a depositar. Sí, machaquita, machaquita. Sí, gracias por la mención ahí. Lo acordado. Bueno, Neri, la gente te conoce también como Zapolio. Sí, el personaje. Partamos por ahí, Neri. ¿Por qué el apodo ese tan curioso como Jorge? Fíjate que cuando comenzamos a hacer videos con Acceso Cristiano, que fue en 2017, que no se miraba, ni aquí en Honduras no se miraba mucho eso de hacer sketches y todo. Nosotros, pues, por la gracia de Dios, fuimos los primeros en Honduras, no solo en ámbito cristiano, sino secular también, que fuimos como esa revolución de algo que no se había visto en cuanto a humor. Ya se había visto en televisión con otros programas. ¿En humor? Pero en redes sociales no se había visto, ni en secular, ni en el ámbito cristiano que estamos nosotros, porque es un humor sano. Cuando maquinamos el personaje, el primero que se hizo viral fue Zapolio. Después salió la famosa Chunga, que ya la mayoría lo conocen, ¿verdad? Y fue un personaje Zapolio, porque sapo. Un personaje, sí, por sapo, y añadimos el nombre ese y resultó que... era una marca de allá de Sudamérica. Pero bueno, gracias a Dios, hasta el día de hoy no me han demandado, gracias. Ah, bueno. Pero es un personaje que es, en aquel tiempo cuando lo hicimos, era bien sapo y arrastrado con el pastor de él, ¿verdad? La cobertura de él. Y es alguien perfecto, que no comete errores y que es perro para señalar a los miembros de la iglesia, pues. Okay. Y en el cual la mujer lo manda, predica sobre ser sacerdote en la casa y la mujer pues ni le pela, ni chunga, ni digamos. Entonces así fue como nació el personaje, y que no puede pronunciar la R, va. Okay. Es un hablado diferente ahí. Okay. Pero ¿eso te cuesta actuarlo o parte del personaje es bien vos? Por ejemplo, vaya, más que todo, no los sapos, Neri, sino que los mandiloncitos, honestamente. Ya honestamente. Es que es natural, vos lo tenemos naturales, pues vos a veces trae. Ah, bueno. Se trae. Mira que ha sido un don que realmente no lo podemos negar, que Dios nos ha regalado en cuanto al proyecto de Acceso, que es todo sale súper natural. O sea, inclusive cuando hemos hecho videos y películas, hay un guión, pero llega un punto donde les decimos, o yo digo, bueno, miren, la escena es sobre esto y se va natural, hermano, todititito se va. Entonces, cuando vos ves... Ya hay un punto a este año 2023 que ya, o sea, como decimos, solo nos quitas la cuña y nos vamos. Papá. Ya se van. Ya. Que está cool. Oíme, el proyecto como tal, Acceso Cristiano, ¿en qué momento nace? ¿De quién es la idea? ¿Cómo es el flow ahí del inicio? Fíjate que iniciamos en 2009. Sí, comenzamos como una revista de televisión juvenil. Esa la iniciamos con, en aquel momento, Brian Enamorado, Jocelyn, mi hermana, que ella daba el segmento de moda, de cómo las jovencitas ir vestidas a la iglesia y todo eso. Y mi hermano Cristian. Ok. ¿Verdad? Así fue como comenzamos. Y comenzamos en televisión, tocamos oportunidades de radio, pero en sí el bombazo, por decirlo así, fue en 2017, cuando empezamos a hacer videos, que fue cuando yo traje a Juan de Montreal a Honduras a un evento. Nos hicimos amigos y grabamos unos videos con él y me dijo, Neri, ¿por qué ustedes no hacen videos? Ustedes lo traen natural eso del humor. Y tomando ese consejo, comenzamos... Empezamos a hacer videos, poquitas reproducciones. Ya cuando mirábamos 1,000 reproducciones, nos alegramos. ¡Uy, de Dios! ¡Qué batazo! 1,500, decía uno en aquel tiempo. Y ya salía sin Neri en la casa. Ay, ya con gorra para adelante, Sí, no, cubriendo. Y el detonante fue como en junio o julio, cuando hacemos la prueba de poner a mi hermana Fanny Chunga. Y no sale como Chunga, sino como relleno la metimos. Y la gente empezó, ella es a doña igualita a la de mi cuadra. Ella es a doña igualita a la vecina. Entonces dijimos, a la gente le gustó, hay que ponerle nombre. Claro. Y en una reunión empezamos a maquinar. Y uno de los muchachos que ya no está, Ortega, él dijo, pongámosle Chunga. Y se quedó Chunga. ¿Así de la nada dijo Chunga? De la nada. Y eso sí va, cada personaje es inspirado en alguien que conocemos.
Ah, claro. Y la verdadera chunga, la chunga que actúa mi hermana, no es ni el 10% de venenosa de lo que es la verdadera chunga. Sí. Vaya, ustedes imaginan. ¿Y Zapolio? ¿Y Zapolio? Igual hay una en la iglesia que, ay, no lo soportamos. Saludos. Bueno, ¿De qué barrio es esa chunga? Era por híjole, es por ahí por Barandía, por todos los barrios ahí. bueno, salud. Ok, fíjate que vamos a empezar, homie. El tema es no puedo dejar de hacer, pero también vamos a ir conociendo a Neri y dándole ese feed. ¿Qué no puede dejar de hacer, Neri? Por ejemplo, un dominguín. Yo tengo mis pasadas. Vaya, un domingo, Neri. Como tradición, ir a la iglesia, aunque a veces fallo, va. Me puede mal el sueño, pero sí es algo como obligatorio. Sí. Ir a la iglesia. Pero debe ser. ¿A qué hora va la iglesia? El culto comienza a las 10 de la mañana. Entonces, 9:30 hay que salir ya. Porque quiero decirles, porque hay una promesa y lo quiero compartir. Dígale. ¿La promesa? Yo tengo un varón de 12 años, ¿verdad? Desde antes, de Flow anteriores. Y con mi esposa, la actual Mari, nosotros esperamos 8 años por tener nuestro hijo. Fue, bueno, un reír y llorar de tantos años, frustraciones y todo. Y una de las promesas que le dijimos a Dios, que cuando, ¿verdad?, nos diera la generación de ella y mía, iba a ser consagrado a Dios. Entonces, ya nació Samuel, tiene 1 año y medio, que seguro me está viendo por ahí. Bueno, una promesa cumplida a Dios. Entonces, cuando fallamos a la iglesia, hay un compromiso que dijimos, amor, hicimos una promesa y no la podemos fallar. Pero se escucha en el cultillo ahí, me imagino, en Spotify. No, sí, claro, sí. ¿A qué iglesia van? Iglesia Betel, Asamblea de Dios. Aquí cerca queda en Guamilito. Va, saludos para que vayan. Saludos ahí para todo el combo. Está invitado ahí. ¿No crees que los hermanos te puedan decir algo porque estás en este bonito podcast? Pues ni modo, hermano, hay que ser luz donde quiera que vayas. Bien. Oscuridad nos dijo. que hay una oscura no pasa. Espere. Es que a conciencia. Lo bueno es que ustedes lo dijeron. Yo no puedo invitar a la iglesia. ¿Sabes que no pueden dejar de hacer esto oscuros? No pueden dejar de que venga una chava y le la mirada maligna. Y no, pero fíjate que. Ver el booty para ver si a, tiene. A mí se me cuando ha quitado. Pasa de repente, les pica la espalda. Sí, es que lo que. A mí me quitaba papá, por lo menos no los primeros 5 segundos que sí, pasa. Sí, es que uno ya se hace el exquisito. Ya después uno, yo me hago el mágico, pero yo, ya después. Pues. Yo tengo un guachi que me pasa vigilando 24-7 y yo ya no puedo hacer eso. No, ¿cómo? Uno lo que busca un vidrio, Jorge. Me regresan. Ey, pero sí les ha pasado de que. Es que uno quiere, pero uno tiene como algo aquí que ya no puede. Dame, pero ustedes ya no ocupan voltear a ver. Ellas las tienen que voltear a ver ustedes. No, ya son famosos, pues. ¿Qué pasa? Ahora hay que apuntarse ahí en la lista. Ustedes pues miren cuál es la mejor candidata. No, espérate. No, ya tengo a mi candidata. Pero ahí le dije, mira, amor, no soy trampolín de nadie. O sea, yo sé que represento fama, pero... Bueno, pues no. Bueno. Porque mire, por mi corazón, por mi corazón. Y por la tetca. Si no, después en otra poca le van a estar tirando ahí el bravo. Es buena pasada. Es buena pasada. Para mis amigos solteros ahí. Saludos para el IG que le paró hola a mi amigo porque es famoso. ¿Por eso fue? Sí, por eso fue. Porque vio una proyección ahí. Claro, porque, papi. Él pensaba que por el... ¡Ah! No es porque yo soy un buen hombre. No. ¿Y por guapo peor? Porque dinero no tengo. No. La prueba que puede hacer fallar unos 2 meses al podcast a ver si te... ¡Vaya! y sin... Ajá. Que cae esta papá. Sin patrocinio. No la ha puesto a prueba. Yo, y ya la vamos a poner a prueba a ver si el amor es real. Yo le iba a decir, cuando ustedes, por ejemplo, cuando pasa una muchachita... Bella dama. ¿Verdad? Una bella damisela. Y pasa con pantalón blanco sin bolsa, por ejemplo. Y uno va con la chava acá al lado. Uy, uno ahí... Hasta tiembla uno. El diablo está hablando, sí, padre. Sí, loco, ni lo quiera. Dios dice uno. Uy, no. No, y no eso es tentación que uno tiene que controlar. Hombre. Uno tiene que controlar. No puede caer ahí. Ahora, fíjate que vamos a platicar también, hombre, que uno no puede dejar de hacer es bromear con los amigos. Pero algo que nos dijo Neri es hablando de... ¿Mujeres y traiciones? Se fueron consumiendo. La botella. Neri, ¿cómo has manejado vos... El feeling de... Aquí. Relajado. Normal, con la ventana, una mano. El feeling del bullying, porque te vemos a vos relajado, confiado, tranquilo, pero en algún momento te afectó eso. ¿Cómo lo manejaste? Porque hay gente que no... ¿Pero por qué le hacían bullying? ¿Por qué te hacían bullying? No sé, la verdad, fíjate. No me explico el por qué. No, mira, cuando nosotros comenzamos a hacer videos en 2017, o sea, yo por una depresión que viví hace un tiempo... yo llegué a pesar casi 600 libras y era 66 de cintura. Gracias a Dios estoy en un proceso. Igual mi hermana, ella estaba un poquito menos, lógicamente mucho menos. Y empezamos con un medicamento y yo he bajado ya, gracias a Dios, más de
más de 180 libras. De repente, y usted casi no nota, pero es por el exceso de pellejo que no, me... No, pero es que es la camisa. 180 libras. Loco, espérame, espérame, espérame. Quiero, gracias, espérame, a Dios. Espérame. ¿De qué vuelo más o menos son 66? No, hermano. De cintura, por ejemplo. ¿De qué vuelo? Era como así, no te voy a mentir. Y ahora estoy en 52 de cintura y vamos para abajo. Porque pa, pa, falta pa, camino pa, pa. Todavía. Pero, ¿usted cuánto es de cintura? 34. Mídame, homie, porque no sé la... ¿Eñi? Eran dos Fanconi. Yo soy 32. Bueno, dos chaval. Dos chaval. Dos chaval. Dos chaval. No, y, o sea, si ustedes buscan... 32 unidades. Yo le quedo debiendo. No, usted es como 8, compa. Media docena. Ya habrás a ver en vez de baja. Ah, vamos a empezar. No, 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 tranquilo, hombre, tranquilo. No, entonces. ¿Cuántos hoyitos trae la faja? Mi perro, después del último hoyito, le hace a los 2 kilómetros, le hace otro hoyo. El otro día me tocó con una. Espérate, ¿y la faja? ¿La faja se le termina enganchando aquí, ve? No, le he dado vuelta. Como cole Saiyajin. Hubo un tiempo que. No, hombre. Ustedes me dijeron que le siguiera la corriente. Bueno, está bueno. Ustedes me dijeron que le siguiera la corriente. Dale, que fue mucho. No, mire, le voy a contar una pasada que esta nadie la sabe, ¿vale? Después me voy a ir al lado sentimental. Dale, dale, dale. Miren, hubo una vez un mexicano, que es un mexicano, es un malvado. Un malvado. Para hacer bullying y todo. Saludos. Y una vez, ya cuando yo estaba en eso, fue hace como 6 meses, vamos a morir de la risa. Su niña es 4 onzas. Espérame, que hoy viene el rebane para mí. Y yo, por lo que baja de peso, a mí la piel me guinda. Inclusive tengo que usar unas fajas especiales porque a mí el gusto me cae exagerado, pues, por lo mismo que he ido bajando de peso. Y un hermano me puso, ese ha sido el único apodo que yo me he reído de mí mismo. Y me dijo, saluda al hermano, te estás triste. Me dije, porque me cae. Mire, esa vez, hermano, pues. No, y me vale baba, la suavizó. Me he reído, así me he reído como no tiene idea. Ese ha sido el único que yo le aplaudo. Pero no, al principio el bullying era heavy. O sea, borrar y borrar gente por las ofensas. Y era algo con lo que había que bregar, pues, va, porque... Pero, ¿a qué edad empezó el bullying? ¿Cómo lo manejaste? Porque recordá que uno es adulto, pues, va entendiendo algunas cosas y Dios... Pues, te... mira, ¿el cipote cómo te fue? No, el cipote mal. O sea, y aparte que yo estuve en una institución militar, estuve en el liceo militar. No te creo. O sea, esa onda a mí psicológicamente me frustró. Uno de los oficiales que había, o sea, él me sacaba de las clases... No lo voy a decir saludos, porque no lo tiene... ¡Dígalo! No, Dios no, te bendiga. Eso es, Dios bendiga. Me sacaba de las clases... Y él me ponía a hacer abdominales mientras todos estaban en clases. Sí. Y cuando habían señoritas, les dicen así a las alumnas de ahí del ¿a colegio. ¿A las mujeres? Sí, a las mujeres. Él ponía a hacerme abdominales y todo como para avergonzarme delante de ellas. Y eso era frustrante porque yo llegaba llorando a mi casa y mi papá me tenía obligado ahí. Y así estuve 5 años obligado y fue algo frustrante que fue una de las etapas que a mí me costó vencer. Mi esposa, Mari... ella fue un instrumento para mí de mucha bendición porque ella me ayudó a vencer este proceso cuando yo comencé a bajar de peso. Porque cuando yo la conocí a ella y estaba en ese peso, yo les contaba extra cámara. Yo le decía, bájate, para ver si en tal restaurante habían sillas que aguantaran mi peso en ese tiempo. Y era frustrante porque a veces ella me decía, amor, mira que hay butacas o hay sillas plásticas. Entonces yo me amargaba y esa frustración me la desquitaba con ella. Claro. No la maltrataba, pero me amargaba y me iba para la casa. Y fregabas todo. El ambiente, vaya, digamos. Claro, el ambiente me molestaba. Correcto. Claro. Y de verdad que yo, donde quiera que voy, la honro a ella, igual a mis hermanos, a mis papás, porque siempre estuvieron ahí en esos momentos. Pero sí llegó un punto donde ellos ya no hallaban cómo decirme, porque, o sea, era alarmante ya. O sea, yo creo que si hubiera sido así, no la hubiera seguido contando, pues. Claro. ¿600 cuántas pesaba, André? Yo creo que andaba como unas 616. Fue la última vez que me pesé y fue el día que nunca olvido, porque nunca me imaginé que iba a llegar a un nivel así, de descuido, el sedentarismo y todo. Ahora... Pero desde siempre, André, perdón. No, fíjate que era ponerle que tipo 2009, 2008, yo era que como 2XL, XL, o sea, encontraba ropa y todo. Pero fue un proceso que yo pasé personal donde yo la ansiedad. O sea, mi desquite no fue la música, que despecho, o sea, fue la comida y para arriba, Voy a ir a correr, No, no, yo no, voy a correr. No puedo darte comer. Hermano, hasta el día en que ya, pues, mis papás me decían, hijo, mira, tu abuela me dice que están preocupados por vos. O sea, y por ende, consecuencias de eso, de todo lo que he bajado de peso y el sobrepeso que alcancé, que yo no puedo, o sea, no puedo patear una pelota con mi hijo, no puedo agacharme mucho porque las rodillas me quedaron molidas. No puedo. Es que
claro, el caminar, el impacto, el diario. Sí, claro, correcto. Sí. Correcto. Y Nelly, y es que perdón, porque tengo que preguntarlo. ¡Omi! ¡Pregúntale! Y para la parte de Nelly, de aquello, del Choconuco. Va, ajá, de ingresar Dermis. Choconuco. Uno, mire, compa, uno busca las maneras. Pues sí, ¿qué? Uno busca las maneras y ahí usted no tenemos que reproducir. Como Elastic Man tiene que hacer ahí quiebres y todo. Y es una bendición. Y miren que hasta en eso, y lo digo de verdad, hasta en eso, el hecho de tener una esposa que te ame por como vos sos y no por lo que tenés. Claro. Hasta en eso, el hecho de saber de que ella está ahí en esos momentos y te ama, te lo voy a decir como Dios te ve realmente, como Dios nos ve. Yo creo que no hay mejor muestra de amor que la que Dios por nosotros. Y de verdad que ella me demostró ese amor y aún en esos momentos todo, siempre para que ella, pues, ¿verdad? Igual grande, una mujer que se cool cuidó hasta el día de su boda conmigo. Entonces, así tantas cosas, pues, ¿verdad? Pero, bueno, ahí está. ¿Cuántos años tenés ahorita, Neri? 39, cumplo el 25 de este mes. ¿Y recordás como a qué edad empezaste a tener ya ese, el problema ya real de sobrepeso que vos dijiste? No, aquí la cosa fíjate que seria. Siempre fui hermoso, la verdad, siempre fui la gordito. Bendición siempre estuvo. Sí, pero donde sí creo yo fue como de 2010, 2011 para arriba, hasta 2016, 17. O sin dejar la caer, vos. Sí, increíble. ¿Y cuál era tu comida favorita en ese momento, Neri? ¿Qué vos decís? La que estuviera, homie, la que no estuviera. No era papi, jolo chaxui, no. Vaya. ¿Por qué chaxui? Jolo de casa, de restaurante, de calle. No, porque engorda. Pues. O sea que vos no le decías que no a nada, Neri. Lo que cayera. Y vos la orilla de la pizza, por ejemplo, Neri, ¿la dejabas? No, papi, pedía la salsita y... claro, no, hay que no se puede desperdiciar. Por ejemplo, hay cosas que yo, los flacos, no nos comemos, por ejemplo. Ay, padre. Mira, ay, padre. Por ejemplo, ya la orilla del de la baleada, si está muy, muy gruesecita, no me la como. ¿Y la orilla de la baleada? Tampoco. Ah, bueno. La orilla del pan molde, tampoco me la como. Es que mi mamá es que soy mañoso. Pero es la diferencia. Míreme a mí y mi Janet. ¡No, hombre! Porque mire los celulares. Es mañoso. Mire los celulares. Ahora. Neri, ¿cómo haces o cómo hiciste vos para encontrar? A ver si les encuentro alguna foto. Ahí. Vaya, vaya. Buscala, buscala. Aquí voy buscando de volada. No, es que cuando la gente no me para bola, yo no hablo. A mí, pregúntame a mí. Osnan Orellana, $5. Fanconi, el animal. Neri. Saludos desde Austin, Texas. Vos que ya estás en plan de recuperar tu salud bajando de peso, ¿verdad? Dame una lista de tres alimentos criminales que vos ya tenés los datos 100% engordan. No, son los que más afectan engordando. No, las fritangas, hermano. Que eso es para. Sí, es que recuerda que aquí uno. Qué rico. Hasta de desayuno te metes un pollo chuco, si es posible. Vaya, ¿no? O la chuletona que te sobró de la noche, te la volás de desayuno. O tortilla con quesillo. Fritas, ¿no? Con frijoles fritos encima. Queso, aquel montón de codas. Ay, qué rico. Qué delicioso. Sí, hombre, qué bello. Pero el fritanga y el Neri, de los que. Pero encuentran. Vaya, por ejemplo, y el tema, no puedo dejar de hacer. Al sol de hoy, hay cosas que vos decís, es que no puedo dejar de comer esto. Vaya, es que aquí es mi debilidad. Yo les voy a ser sincero. Yo de decir que he dejado de comer cosas es mentira. Realmente ha sido con un medicamento y medir, pues va. O sea, si antes me volaba una carne aquel de donde el soberbio, grandota. O sea, ahora me como la mitad o menos, pues, ¿me entiendes? O sea, reducir las cantidades, las porciones, sí. ¿Y en algún momento, Neri, pensaste o pensás en alguna operación, por ejemplo, o definitivamente no está en tus planes eso? No, fíjate que sí, inclusive hubo un doctor que me escribió y todo, y está en el... Sí me da miedo, la verdad, les digo, pues, va por eso de la presión y que no quedarse uno en la operación, pero al final uno está en manos de Dios, pero si se diera la oportunidad... Sí, lo hago, ¿por qué no? Claro. Sí, pero por ejemplo, aparte de ese medicamento que decís que tomás, o sea, ¿has considerado como otras opciones, como vaya a comer diferente, hacer algo de ejercicio, o definitivamente fíjate no querés que, tomar esos rumbos? No, debería. Y tengo que, por ejemplo, con lo del el ejercicio, yo no puedo correr, no puedo montarme, ¿me entendés? Por lo mismo de las rodillas, es que toca caminar. Y es algo, y me pasó algo, cuando dije, tomé la determinación de empezar a caminar, el primer día que empiezo a caminar, me tropecé, me pegué una quebrada de pico. Ay, esto no es para mí. No, esto no es de Dios. Es una señal. No, en serio, no les miento, de verdad les lo digo. El primer día a caminar iba yo,
vivía en la Villa Florencia, a caminar allá al parquecito y me pego aquí un platanazo, pero épico. Se puso los tenis. Anoche no me quebré las rodillas o los pies. Se puso los tenis nuevos. Todo, amigo. Pinchita aquí de sudadera. La cosa acá para hacer. Para acá. No, qué locura. Y ustedes, amigos, ¿qué alimentos, qué comida no pueden dejar de comer? Que ustedes digan, ay, mire, yo aquí no. Pollo chuco y baleado, yo soy bien sincero. Sí, amigo. Pollo chuco y baleado. Yo, otra cosita que tal vez pueden ser malas, pero a mí me fascinan, homie, es la sopa de vaso, homie. Yo no serio? Sé por qué eso que tal vez no es alimento ni nada, pero la sopa de vaso a mí me... ¡Ah! Homie, pero es que todo depende de cómo la prepara usted, pues. Porque o sea, le puede poner flow. Vaya, por ejemplo. Me imagino que Neri tiene unas recetas ahí. ¿De sopa de vaso tenés alguna agua? Agua. Mira, no, tírala. La sopita de vaso, vaya. Le echas un huevito así y que revuelto, va. Ahí en la sopita le... Puedes echar chilito, ajá, quesito parmesano. Bien. El churrito aquel, va, que ya bueno, saben ustedes, no lo voy a decir, va. Ajá. Y queda brutal. Queda salvaje. ¿Y usted? Mire, yo, primero que nada, abro el flow, va. No, pues sí, porque entonces. Y le boto las papadas que tiene a papada ahí, que es un montón de cosas verdes y rojas que son horribles. Ajá. Okay. Se lo boto. Adiós. Okay. Después, le echo el agua. Hirviendo, va. Entonces está aquella papada deliciosa. Ya está la sopita. Entonces vengo yo. Le pongo mantequilla a María. Pero me dicen ellos dos que después... Oh, shit. Oh, shit, Neri. ¿La podemos compartir, Neri? Sí, mándamela, a chaval, para que la pongamos en pantalla. Ey, pero Neri, hay cambio, Sí, mira, un cambio ahí. Está interesante. Saludos para Jay Rodríguez. Bueno, $20 aquí me mandó mi hermana Jocelyn otra. Mira. Después termino usted de contar. Sí, después. Mándalas a Neri, chaval, para que la veamos ahí cómo va el cambio. Oye, pero te felicito. Sí, Neri, de verdad que sí. Sí, le estás metiendo. Mi doña es nutricionista, por si ocupas. No, ya tiene ya. Qué bárbaro este. Te vamos a recuperar esa inversión. Te vamos a pueden machaquear ahí y le hacen historia, papi. Sí, vaya, estamos montando una campaña digital ahorita. Ya que estamos aquí. Oye, no, nadie en Honduras ha hecho algo así de hacer un proceso con él. Vaya, démosle. Ahí es machaquero contra machaquero. Vaya, aquí se agarramos las paradas, papi. Olvídate. Aquí están así los dos. Saludos desde Choloma City, Daniel Villafranca. Hey, Jay Rodríguez tiró $20 en cash. Gracias, papi. Míreme, después le voy a contar cómo preparo la sopa yo. Dígalo. No, mami, ya. Le damos chance. Ya vale. Saludos, mi red, bonito, dice Colochini. Mandando la foto. Ey, saludos, Colochini. Es cierto que entre gorditos abrazarse es bien rico, Neri. Es decir, ver otro gordito y abrazarse se siente como rico, como ¿me entendés? No, es mejor que un flaquito te abrace, pues. Vaya. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo! Y lo bueno es que a vos te podría dar sombra, ¿me entendés? Estamos para un lugar, te pones de ladito y sombra segura. Ya con un hermoso no se puede. Y este te rompe el viento. El día que sienta frío, iré por vos. De repente la sombra es un día esta, O me lo anda agarradito aquí como llavero para que no él me lo lleve el viento. Ey, homie, respétame a la gente. Perdón. Pero fíjate que, ojo, no solo la gente con sobrepeso sufre de bullying. No. A nosotros los flacos nos hacen bullying. Sí, ajá, vos bazooka. ¿Cuál fue el peor apodo que a mí me pusieron por ser delgado, por ser flaquito? Homie, dígamelo, me quiero saber. Adivine, dígamelo. Carne seca. No. Tachuela. Rayón. No, de rojo. No, chaval. Raspón. No, poner la cámara en sonido. Gusano de los hombres de negro. Tampoco. Es muy largo. Puede ser. ¿Cuál otro, homie? ¿Reapodo de flaco, homie? Cuetevara. Tampoco. Culiche. Kilométrico. Culiche. Había otro, un amigo mío, le decían Palipapa. Palipapa, por ejemplo. Ah, ¿cuál le dicen ustedes? Me decían Calandraco. Calandraco. Viene de Calaca, ¿no? A saber. Pero de notas de deterioridad, va. Sí. Cualquier cosa como inservible. Sí, aquella cosa que no. Ajá. Como un juquillo. A mí me hacían bullying. ¿Adivinen por qué? Los codos. No. Por la uña. Por la cagadita del pelo. No, esto no. Esta es la cagada. Aquí la oreja, No, la lodera, no. No. Es que no. Por el repollo. No, yo le voy a decir algo. Si Fanconi me hubiera con ese don que Dios le dio, me hubiera avisado que venía tormenta, me hubiera evitado ese grano. Me hubiera venido más temprano. Bueno. La lluvia la ve venir. Y yo la vuelo. Va a llover. Bueno. Si usted mira en HD. Bueno, yo en 4K. A mí me dijeron mucho apodos por mis ojitos. No, ¿en serio? Sí, ¿no se fijó usted que yo soy judo? No, Kylo no le notaba. Ahí sí, ya cuando le das así. Ah, bueno, me decían bambulín. ¿Bambulín? ¿Por qué se ríe? Un chiste de TikTok. Me decían bambulín, me decían... ¡Búho! El típico, la gente. El búho. No, pero el apodo que más te maleaba, que de verdad si te lo decían...
le sonaban los mocos a cualquiera. Es que era otro que no tenía nada que ver con mis ojos, fíjate. Era, me decían mula. Porque yo le cargaba los bolsones a mi compañera. Por buena gente. Pero es un caballero. Entonces, por buena gente me llevó puerta. Desde ahí traía usted la camaradería. El apodo que más odié que me dijeran era Borolo. Borolo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Odiaba Borolo por bola o algo, no sé. De seguro. A mí me decían Pinocho. Fi. ¿Por qué, Rami? Por mentiroso. Me vieron orinando una vez. Bueno. ¿Y a vos, chaval, cómo te decían? Pelo de guerra. Ay, usted me... Pero, y a vos mismo conté. Ah, vos dormilón, mi perro. Bolsepús, ¿ah? Ferrocarril parado. Es muy largo, Japón. No, hombre, qué poder. Es horrible. Ferrocarril parado. Ese, y Alejandro. Mango, ¿por qué? Cabeza mango. No, hombre. Mira, chaval, perdí que es amigo tuyo, mira. Ey, no. Dije que es amigo tuyo, mi madre. Es que vení. ¡No! Güey. Enséñame la cabeza. ¿Te mandó la foto a Neri, chaval? Sí, yo la mandé a mí. Bueno, vamos a ver cómo fueron los días de Neri. Ahí está el cambio. ¡Antes! Y he bajado. Esa foto es vieja, la de la derecha. Así vamos ahorita. Sí, no, pero se nota un cambio. Sí. Qué increíble, vos. Neri, ¿cuánto estabas pensando ahí, loco? ¿Qué es lo que te digo? El peso que te digo, casi la 6. Neri. ¿Y en qué maquila mandabas a hacer la ropa? No, pero... Porque me imagino que... De diseñador. Encontrar camisas era un desafío. En Amazon. Ustedes saben que en Estados Unidos las tiendas Big and Tall allá rebotan, pues. Ahí, por ahí. Todo era por allá. Por Amazon. Y te pones la ropa, honestamente, que te gusta o que te toca, Neri. En ese punto, fíjate que era lo que tocaba. Ahora ya encuentro 3XLT, en algunas 4 y así. Y ya encuentro lo que me gusta. Pregunta, Neri. ¿Qué ha sido como lo más complicado que has dejado de hacer por tu condición de sobrepeso? ¿Qué vos decís? No los hice porque es que no puedo. Pero quería. De los malos hábitos que ha dejado. Ajá. Muchas cosas. Por ejemplo, el saber lo que les decía de compartir con mis hijos, más ahora el chiquito también, de no saber que no puedo ni jugar, patear una pelota, pues sé que al hacerlo me friego la rodilla, pues, ¿verdad? Y cosas así, el poder saber de que montarme en una bicicleta con él y todo eso. O sea, y en cuanto a lo profesional, hay muchas cosas físicas que uno no puede hacer, o sea, porque te cuesta de repente no montarte en una moto, o sea, hacer tantas cosas que hace alguien que está en un peso normal, ¿verdad? Y que uno no lo puede hacer aunque quiera, aunque te la barajen, pero no se puede. Sí, okay. ¿Verdad? No, pero mira... Pero sé que seguimos tarde o temprano vamos a muy poder. Bien, loco. Es que esa... Y con paciencia, ¿no? Sí, porque con paciencia. Requiere... Esa ha sido la clave. Déjenme decirles que llegó un punto que cuando empezamos, ¿verdad? Con mi hermana, llegamos y dijimos, ok, no nos metamos al rollo y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, ahí de repente fue el bajón de un solo. En 2018, a mediados, fue cuando empezamos a bajar. Y ya la gente nos iba diciendo y todo, pues. ¿Verdad? ¡Qué cool! ¿En lo laboral te ha afectado, crees, Neri? Fíjate que desde que 2010, creo, que trabajé, siempre he trabajado en lo que es edición. Ok. ¿Verdad? Estuve productor en un canal de televisión y todo. Entonces, siempre fue trabajo sedentario. Sentado. No había problema. Entonces, de ahí comenzamos con lo de acceso, pues, y videos y todo. Igual cuando... con un programa de videojuegos que tuve también en televisión y todo, es la destreza de no poder hacer muchas cosas y que alguien las tiene que hacer por vos. Exacto. Yo no me puedo parar en una mesa y cambiar el foco de mi casa, tengo que esperar que llegue mi hermano o el maestro cuando me visita, ¿verdad? Que es un buen amigo también. Complicado. Echame la mano ahí, cambiarme el foco y todo eso, pues no. Claro, sí. No, Elmer Ortega, 500 estrellitas. Qué locura. Y cómo, pero fíjate. Gracias. Que yo siempre he tenido esa pregunta de cómo es que no te vas dando cuenta que vas subiendo, sino porque no es de un día para otro que, pum, 200 libras, después, pum, 300 libras. Es que la misma ansiedad, o sea, la misma ansiedad te cega y comes y vos no vas sintiendo. De verdad. Pero la mara no te decía. Es que ese era el problema, no todos. Y mira, por ejemplo, mi familia, o sea, no, le decían a mis papás, y mis papás por no de repente herirme, y decir, es que difícil. O sea, como sea. Pero era frustrante. Y miren, yo entraba a restaurantes. Mi hermano Cristian se escapaba de agarrar a maceta con cualquiera porque cuando escuchaban cómo me ofendían cuando yo pasaba. Claro, pues. Y miren, algo que nunca se me olvida, fue doloroso en un restaurante y cuando entramos todos. Uh-huh. Y paso yo y le dice el papá al niño. Y le dice así cuando paso yo. Uh-huh. Y le dice, mira, si te seguís hartando, así te vas a hacer de cerdo. Compadre. No, hombre. Miren, yo esa vez...
Ha sido de las pocas veces que yo de verdad me he encerrado en el carro y he llorado como un niño. Qué horrible, man. ¿Me entiendes? Porque hay gente que no tiene tacto. Claro. O sea, claro, si vos estás así, afrontar las consecuencias, pero mucha gente no sabe por qué uno llega al estado que está. Claro. Muchas veces es por descuido, sí. Pero es como que vos le digas a alguien que se droga. Man, pero ¿no te diste cuenta cuando llegaste a tal punto de vivir en la calle por la droga? Claro. Igual este es un problema, es una adicción. Solo el que lo vive lo sabe. Claro, sí. Es tal cual como los otros vicios que son comunes. Que no podés parar de hacerlo, vaya. Correcto. Es decir, me imagino que, vaya, por ejemplo, me gustaría saber, Neri, vos en un día normal, en aquellos tiempos, cuando estabas pesando 600 libras ya, ¿cuál era tu comida en todo un día, por ejemplo? ¿Qué comida? ¿Nos puedes dar ahí una...? Es que, mira, es la comida normal, solo que a nivel grande. Ajá. Pero usted lo hacía tres tiempos o churreadas. No, eso fijo que la semita. Pero, que por eso te digo, por ejemplo, un día empezabas a comer a las 7 de la mañana, ponele, que te levantabas, desayunabas. Después hacías un tipo broncha a las 11. No, fíjate que entre mañana no, era okay. Desayuno y almuerzo. El almuerzo era poneca, pues. ¿Me entendés? Y eso es algo también que pasó con mi esposa. Uh-huh. Que mi esposa... Era una montaña, ¿no? Una montaña. ¿Se imaginaba otra cosa? No, 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 comida. Era alcahueta tu esposa. Sí, y mi esposa, o sea, me servía increíble. O sea, yo casi me volaba una libre carne en un plato yo solo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces llegó un punto que le tuvieron que decir con mucho amor y respeto a mi esposa, Mari, realmente yo sé que usted lo hace por amor, pero claro, está matando a Neri también, pues. Claro. ¿Verdad? Entonces se entendió. Entonces ahora... Fíjate, vamos así, pues. Fíjate que, ya cambiando un poco el tema, porque vamos a hablar también de lo cristiano. ¿En qué momento vos dijiste, tengo que ir a la iglesia, sentiste el llamado, te entregaste a Dios? Fíjate que, bueno, yo tengo la bendición que desde pequeño mis papás han ido a la iglesia. Okay. Y he sido criado en el evangelio y con el temor a Dios, ¿verdad? Siempre ha sido así. Pero sí, o sea, no lo voy a negar, he tenido momentos donde he caído, ¿verdad? He tenido mis tropiezos, ¿verdad? Como humano, como hombre, pero siempre he corrido a los brazos de Jesús, pues, ¿verdad? Porque he sabido que Él es la única respuesta. Y más en momentos cuando todo el mundo te da la espalda, hermano. Mira, eso no hay peor cosa que donde quiera que vos vayas seas el centro de atención por algo. Sí. Y que vos sabés, o sea, literal, yo entraba a un lugar y yo me parecía hasta maquinaba los pensamientos de la gente, pues, y no pensamientos buenos, pues, pura ofensa. Y ustedes saben que los hondureños se pueden ofender. O sea que, y en Honduras somos buenos para entrar a alguien y ya quedamos viendo así, ¿va? Y quedamos súper viendo. Súper defectivamente. Sí, me imagino que, aunque no te dijeran nada, la simple mirada... Sí, yo ya no podía levantar mi cabeza. Yo entraba con la mirada hacia abajo, sin voltear a ver a nadie, porque yo típico, mira, y le hacía así. O se reían de mí. No, bueno, una vez yo se le cayó de la mira. Una vez caí y se tropeé en un restaurante de pollo. No, le creo. Con una muchacha, porque le dijo, ¿y ustedes qué les pasa? Le dije, ¿nunca han visto a alguien así? Le dije, que no, es que ya todo reírse la muerte. Sí, déjalo, o sea, situaciones así que alguien puede decir, ah, es fácil, gordo, adelgazar, pero solo uno sabe el porqué de las cosas. Eso sí se los puedo garantizar. Y vos, dijiste que fue por un tema que te sucedió algo, una depresión, no sé, que te sucedió en el momento, algo fuerte, que te inclinó a comer y a comer, porque así fuiste vos como... Ese fue mi desahogo. Ajá, tu correcto. Desahogo fue en la comida. Sí, como otra gente, el alcohol, gente droga, como otra gente, claro. En el seteo también. En el seteo también. También hay la gente que se desahoga. Que estoy deprimido. Y a todo mundo. Qué locura. Ahí. Oíme, Neri, vos en tu adolescencia, vos soñabas, ¿cuál era la profesión que vos querías tener? ¿Siempre estaba relacionado al tema del entretenimiento, después de la televisión? Bueno. ¿O cómo fue apareciendo tus talentos ahí? Fíjate que a mí siempre me gustó lo de las computadoras, ¿verdad? Y bueno, inclusive en la universidad empecé la carrera de sistemas, pero de repente empezó eso de que siempre a mí me ha gustado bromear, pues va a molestar y siempre con... El rebane. Correcto. Y cuando era famoso Yacas en aquellos tiempos, ¿verdad? O sea, hace más de 20 años. Por MTV. Sí. ¿Verdad? Nosotros inclusive donde vivíamos en Choloma grabábamos. Mi papá trajo una cámara de Estados Unidos y nosotros nos grabábamos haciendo Jackass, ¿va? Y siempre traíamos ese lado, ¿va? De hacer videos así medio graciosos, pero nunca se subieron, no existían plataformas, pues, sí. ¿Verdad? Y cuando acceso fue, cuando entró la espinita de televisión, luego empecé, yo puse mi proyecto de programa, un programa de videojuegos, ¿verdad? Gracias a eso empecé a realizar un evento también que llegó a ser el más grande de Honduras. Ahora ya no lo hago, por lo mismo que ahora estoy en la iglesia, ¿verdad? Y lo del anime ya no sé. Desde la pandemia decidí no hacerlo porque llegó un punto donde eso fue una herramienta de mucha bendición para mí, Camecón. Pero esa herramienta
se estaba haciendo tropiezo para muchos jóvenes, porque, o sea, no puedes vos, como en el buen hondureño, no puedo estar chupando dos coyoles al mismo tiempo. Claro. O le pegas para un lado o para el otro, pero no puedes estar o frío o caliente, dice la Biblia. Sí. Entonces ya pasaban cosas en los baños y cosas así, todo eso. Entonces llegó un punto donde yo le dije a mi mamá, yo siento que ya hasta aquí. Ya me dio lo que tenía que dar. Inclusive el año pasado ya tenía vendido casi todo. Y tomé la decisión, pues yo sentí de parte de Dios no más. Okay. Y hasta ahora no me ha hecho falta nada. Tiene la tusa, ¿eh? Es que es lo que le digo. ¿A quiénes del anime, o sea, de dobladores, de personajes y todo eso, así, de grandes que trajiste para el...? El primero que vino aquí después de muchos años, bueno, a San Pedro nunca había venido, cuando lo traje yo fue Mario Castañeda. El de Goku. El de Goku. Traje en su momento a la mejor cosplay del mundo, Angie Knight, que vino desde... Bulgaria, creo que era. Okay. De ahí todas las voces, prácticamente qué todas. Cool. Todas cool. Las voces. Bien. Mire, lo que dice Kevin Flores, felicidades, Neri, un ejemplo. Gracias, de amor propio, de estabilidad emocional. Hey, disfruta el bonito show, Elin Guerra, y pregunta a la gente, homie, si le va a pedir la camisa a Neri como tradición. Sí, hombre, me falta unas cortinas en la casa. Hablando de carro. Hablando de mujeres. Dígamelo, homie. El carro, homie, a usted, Neri, por ejemplo. Y lo pregunto desde mi total y absurda ignorancia. Sí, genuinamente. Sí, y le creo. ¿Se te arruina como más rápido, crees vos? ¿O es definitivamente? ¿O se le arruinaba más? ¿O se te arruinaba más, por ejemplo? Ya bajó. En las 600 libras, me imagino. Fíjate que nunca tuve. Me imagino que cuando se fregaban los amortiguadores ya sabía cuál era la razón, más el de enfrente. Pero de ahí han dado camionetas. Normal ahí. Grandecitas. Ahora ando una más grande, pues, ¿verdad? Entonces. Un atajo, una normal. No se queja mucho. Esa no te queja mucho. Una Cadillac Escalade. Bueno, para cuando ocupe, papi, déjale saber. Para cuando ocupe, repuesto, Neri. Tenés que ir donde los expertos, viejo. ¿A dónde, hombre? Super repuesto. Bueno. O que no vaya. O que no vaya y podés comprar desde la página. Papi, ahí compré los amortiguadores. Yo de ahí, palabra. Palabra. Es que ahí palabra. La gente sabe. Es un experto, él sabe. No, y me dieron buen precio. Voy a decir, me dieron un descuento. Porque iba referido por un taller y me dieron un buen descuento. Ah, porque es que ahí dan descuento a los mecánicos, ahora, ¿verdad? Ahí está. Yo creo que Neri quiere que jalara. Ah, no. No, es táctico. Y no. El otro meme, mira, ya cambió. El otro meme es Neri. Bueno, gracias a los amigos de Superpuesto. Bueno, no, ya sabe, usted puede comprar desde donde sea, de Estados Unidos, México, donde esté. Ustedes pueden ingresar a www.superrepuestos.com y usted decide dónde entrar, si está en El Salvador, si está en Honduras, aplica Honduras o El Salvador, donde sea que usted esté, y puede mandarle, por ejemplo, a su familiar si no tiene tiempo para ir a comprar un repuesto. Ya sabe usted, en Super Repuesto. Pregunta para Neri. Pregunte. Personas en el chat y nosotros mismos hemos tenido amistades que de repente nosotros queremos acceder a ellos para decirles, papi, ¿sabes qué? Te está pasando esto, necesitas ayuda o necesitas ponerte las pilas para que no llegues a cierto nivel, por ejemplo, para que no llegues a ese nivel de peso, no sé. ¿Cómo nosotros, como amigos, como familia, cómo podemos acceder a esa persona que está viviendo esa situación por la que vos pasaste? O sea, están comenzando, pues, y queremos evitar a que lleguen a esos 600 libras que vos estuviste, fíjate, por ejemplo. Que todo radica en la forma de hablar, todo es que sepamos hablar y decir las cosas. Y uno también sabe de qué manera vienen. Y te lo pregunto porque hay gente terca que por más que uno le diga, pues, vaya, Colochini es uno. Uno le dice algo a Colochini y Colochini ha tenido alertas médicas que le han dicho, papi, pará o te va a pasar tal cosa. Pero uno le dice algo y él se hace el Pero ponerle un perfume, pastilla para dar de peso, no compra. Por cierto, de chuva no compra. Andás Ultramel, 9 PM, ¿cuál andás? Sí, papi, esa. Usted sabe, este hombre es experto también en perfume. Bueno, ¿cómo no? Entonces, ¿cómo no? Si la buena es de otro mundo. Desde que venías de allá, Neri, saliendo allá de la. ¿Dónde está? No, homie, no. Es que porque usted es experto, no por la nariz. Bueno, por la nariz. No. Pero, homie, algo le voy a decir. ¿Cómo le entramos a esas personas? La gente confunde a veces en el chat o algo así. Porque lo que dice Neri es cómo se dicen las cosas. Correcto. Porque nosotros nos rebanamos, pero entendemos que es rebane, que es broma. Claro. Neri rebana a Zúñiga, ¿no? Claro. No, a nosotros. A Zúñiga, y entiende que es rebane, entonces... Aquí se sabe que es rebane. No, es decir, se sabe. Exacto, y a quién vos sabes con quién lo haces. Claro. Con desconocido. Es que mira, lo difícil, como dice Neri, man, es que alguien... ¿Cómo se moja, homie, con... X en la calle, loco, te queda viendo ahí de la nada y te va a rebanar. Bo. ¿Por qué, pues? No, ojo, y si rebanás... Aguanta, ahí te rebana. Aguanta. Va, bueno, mira, hablando del tema, va, no puedo dejar de hacer... Ah.
Neri obviamente ha tenido desafíos con la comida. Yo creo que aquí compartamos todos honestamente. Sí. ¿Cuál ha sido ese vicio, pongámosle, que nos ha costado dejar y que no podemos dejar de hacer? Bueno. En mi caso particular siempre fue el cicridá, fue el sicario, fue el cigarro. Bye. Yo, para los que no saben, yo fumé desde mis 18 años. Hasta hace como 6 meses aproximadamente. Y me imagino que antes todavía. Yo lo felicito a su hija. Hablando honestamente. No, un poco más, homie. No, un poco más. Más de 6 meses. Vos tenés pinta que sí, como 6 meses, por ahí. Fumé más de 10 años, pues, ¿me entendés? O sea, y cuando empecé a fumar, andaba mi cajetilla de cigarros ahí, va, como gran hombre, iba a mis 19 años ahí, como que quería conquistar el mundo. Honestamente, yo no creo que no se los he dicho a ustedes, pero yo me asusté cuando yo empecé a tener problemas como de respiración y de resistencia. Okay. Y yo dije, ¿qué pedo? Tengo 30 años y yo estoy cagado. ¿Y la presión no te...? No, fíjate que no. Fue más temas de respiración, que yo sentí que me empezaron como a afectar. Para hacer cosas de la casa, como de repente limpiar, barrer, o de repente traer... Es que este huevón. Ajá. Con eso tan sencillo. Sí, man. Me sentía que en algún momento me se quedaba, se quedaba. Me quedaba pegado ahí. Entonces ahí va donde actuó la queridísima LG. Y bueno, vamos a ver qué. Y sí, yo sé qué. El sicario. Y un día, yo progresivamente, en los últimos 2 años, le vine bajando. Hasta que un día dije yo... Es que ya no quiero. Muy bien. Y lo dejé de hacer. Pero tampoco no me gusta decirle a la gente que deje de fumar, porque yo sé lo complicado que es dejarlo de hacer. Es que no es porque alguien te lo va a decir. Es que no. Honestamente. Vaya, es decir, si a mí me dicen ahorita, deja de fumar. ¿Deja de fumar? No lo voy a hacer porque me lo están diciendo. Pero llega un punto de que me lo repiten o me lo dicen y uno siente que ya estuvo, pues. Vaya, uno siente que ya. Ya estoy planchando. Ya es cierto, ya la gente me lo dice, ya uno cae en razón, pero uno mismo. Exacto, no es porque nadie te lo dijo. Ajá, exactamente. Correcto. Entonces, eso fue lo que a mí me costó dejar de hacer, pero por muchos años hice caso omiso a eso. Es que eso es lo que verdaderamente te va a hacer cambiar, que vos tomes la decisión. Claro. Y respondiéndole a Chaval lo que me preguntaba, hay maneras. Por ejemplo, yo te puedo decir así, hey, deja de fumar, hombre. A que yo venga y te diga, man, en buena onda, mira, no fumes, loco, te estás matando. Esa claro. onda, mira, tiene repercusión. Entonces uno ya viene y le cala. Mire, ojo. Y pucha, verdaderamente me quiere, pues me lo está diciendo en buena onda. Claro. A que no es lo mismo que yo vaya en la calle y alguien me diga, vos gordo, adelgaza. O sea, ahí me... Ah, bueno, ahorita mismo. Ahorita, espera, ya voy. La gente también, hombre. No, es que hay gente que es imprudente, la mera neta, no hay remedio. ¿Sabes cuando siento que cae y me muero de la respiración? Que nadie atarantado, le digo a mi hijo este. Delante de él. ¿Te acordás, pues, de aquella corrida maligna y la potra que hicimos con la mora allá en la cajita? Sí. Bueno, a ver, cae y me muero, perro. Puro. Ese día estaba payuleado y nadie dio cuenta. Y entró 15 minutos. Y solo jugué 10 minutos. Dice, lo mismo me pasó a mí también, Zúñiga, dice, mi respeto, Rubén Moreno. Mira, yo me imagino sobre el cigarro. Ahorita que dijiste vos que 10 años fumaste, loco. Uh-huh. Yo honestamente... Más de 10 años. Yo empecé a fumar a los 22 años. El otro año yo cumplo 32 años, ya voy a cumplir 10 años, ya me asustaste, fíjate que saqué cuentas. Uy, 10 años ya fumé. Fueron más, porque... Estamos sanos aquí ya. Qué locura. 31, por ahí 32 le empecé a bajar, pero fueron, ponerle bien, sus 12 años. Ajá, y hay gente y es difícil que dejar ese vicio, man. No, te lo digo. Es el más complicado, diría yo. Y hay gente que lo hace al revés. Ustedes desde Wirra, tal vez por la emoción o por quedar bien. Correcto. Que uno es planchero. Pero hay gente que a esta edad sí. agarra vicio. Sí. Ya viejo, agarra vicio la gente, sí. ¿Cierto? Va, ya te digo que fuese un puro. Va uno a las 12 a la semana degustando porque hay un trabajo. Sí. ¿Va? Pero uno le... O sea, que el mayor es... Sí, pues. El mayor es este. Es que lo que pasa es que a mí... Nada, o sea, es malo solo una vez de repente. ¿Va? Quien se echó un sicario una vez, pues no le va a hacer daño. Normal. El problema es la cantidad de tiempo, en el caso de Neri, que lo haces. Ahora, ustedes quiero que confiesen ahí. Yo, la sopa de vaso, ya lo dije. Las mujeres, homi. Diga. No, fíjate que yo creo que las mujeres no es un vicio. Solo que me encantan. Todas, homie, me encantan. No, broma. Yo creo que por ahí también puede ser. Algo que yo nunca pensé, así como bajarle, porque realmente me encantaba, homie. Era un feeling que a mí me gustaba andar en la calle bebiendo. O sea, me fascinaba. A mí me llegaba... Ya no. Salir. No, porque honestamente, pues ustedes mismos saben de que bebo como antes bebía. Pues ahora me echo 1, 2, 3, 4 roncitos por mucho. Whisky. O sea, pero vasito. No botella. Pero lo fui mermando poco a poco. Ahora, el cigarro, si es una cuestión que ya, como que yo digo, yo creo que ya debería de. Porque
Uno, ya me da asco fumar tanto, por ejemplo. Sí, llegamos señales. Siempre compro, pero ya no me fumo toda la caja de el día. Ya me sobran para mañana. Entonces, yo creo que es como son señales que la vida te va dando. Igual, man, lo de lo cansado. Vaya, pasetear soy un animal. Yo no tengo. Porque ahora, ahí se regenera. Pero sí, para correr, por ejemplo. ¿Sí sabes qué es setear? ¿A qué nos referimos? Sí. Ah, bueno. Vaya, por ejemplo, ¿sabes cuando yo estaba engordando? Sí. Yo lo vi. Ajá, miren, ve, yo llegué a pesar, lo más eran 260, creo, si no me equivoco, 260 libras. Men, para amarrarme los zapatos. Pujaba. No, es difícil. Entonces yo dije, ahí tengo que pesar ya. Okay. Sí, tengo que parar ya. Okay. Pero bueno, respondiendo a la de Zúñiga, creo que también puede ser el cigarro. Sí. Bueno, eso. Dije, chaval, ¿qué te cuesta dejar de hacer? Ya la chacalineada, ya te... Los chacalazos, pero ya. Ya les super bajé. Hay gente que tiene vicio con los chacalines. Sí, ¿Sabes quién era así? Mm-hmm. Steve-O, el de Yacas. Ah, Steve-O. Él habló sobre ese grave problema que él tenía con el Delicious. Hombre, es que hay gente que no se le puede medio levantar el amigo porque lo desbajan con una chacalineada. ¿Saben quién tenía ese problema? Y lo voy a decir porque lo confiesa públicamente. Ajá. Cuando trajimos al bananero. Es cierto, él decía. Él dijo que tenía teras y teras de pornografía y él prácticamente 8 horas al día o más, todo el día pasaba en su computadora editando y viendo pornografía. No y por... Lógicamente, ustedes ya saben lo que eso arrastra, la masturbación, claro, y bueno, tantas cosas. Claro. Sí, sí, es terrible. Sí, no pueden dejar de, pues no, de no, por, no es saludable y, tampoco. Y uno, no, anda no todo, saludable. Uno anda todo aguado ahí, hombre. Es que uno unas dos a la semana, pues está bien, va dos chacalines. Al día. Normal. Porque mi amiguito aquí dijo que una vez, 7 veces se pagarió. Ocho. Pero cuando estaba cipote. ¿Y un libro? No. ¿Y no te desmayaste? Con un libro fue. Me limpié. ¿Ah? No te desmayaste. No, fíjate que por la gracia de Dios no. Gracias a Dios. No metas a Dios en eso, hombre. No, o sea. Que, no, ok, pues, dice. No me da saludos. Mañana. No, hombre. ¿Qué pasó? Freddy Tablada. Ah, bueno. Saludos a Melanie Tablada. Hasta New York. Es que yo pensé que decía Tablanda. Ah. Entonces yo dije, ¡ah! ¿Me quieren rebanar este? Sí. Sí. Hey, Carlos Fernández dice, y de verdad que la vida es mejor desde que no lo hago. No leí el mensaje anterior. Ah, la chacalina dice también. Sí, o el cigarro, por ejemplo. A Zúñiga va. No, total. Hasta en la parte sexual hay que hablarlo. Sí. Te da como más energía, más. Es más chapetona la que. Estaba con un cristiano aquí. Disculpe. Ahora, ok, no puedo dejar de ahora, hacer. Ahora, ¿sabes qué es chapeta? Te lo puedes imaginar. Ya te bueno. Bueno, ahí está. Fanconi, ¿y cuándo va a dar al tío? Ah, bueno, es un bueno. Vicio. No puedo dejar de hacer, mire, homie, yo algo que me costó dejar de hacer. Tuve que bajar es la adquisición de perfumes también. Ay, sí. Porque uno se puede descontrolar, porque eso es algo que a uno le gusta mucho, pero también uno le tiene que bajar. Pero se volvió loco en un momento. Sí, claro, por eso llegué. Este es comprar perfumes de 13,000 bolas, loco. Antes. Cuando no tenía, ¿no? Los de Creed sacaron una los de Creed sacaron una versión que era como una el aniversario. El aniversario. Y sacaron un perfume de Creed Aventus. Y decía In Honor of JD. Ah, pues. Gracias por dejar. Bola, qué locura. Sí, pero hay que bajarle un poquito. Vaya, la onda es cierto. Neri, ¿verdad? ¿A vos qué pasa, va? Sí. Neri, cosas que antes definitivamente no podías hacer y ahora ya estás empezando a hacerlas. El autoestima, hermano. Yo antes no me gustaba tomarme fotos, no me gustaba, o sea, salir a muchos lugares porque sabía que a nada iba. Sí. Porque igual, o sea, el hecho de salir, bueno, ahora me pasa que cuando camino las rodillas me duelen exagerado, pues. Pero antes que caminaba de aquí al parqueo, de aquí, y ya me iba ahogando, literal, ¿va? O sea, ahogándome. Aún para hablar, en otro estudio estuviera aquí, me estuviera ahogando, se escuchara aquí... ahogándome así para hablar, entonces... Y si honestamente no se te escucha eso, ese jadeo... Inclusive... No, se escucha. Bueno, eso del sobrepeso te afecta en todo, hasta en intimidad con tu pareja, claro, el cansancio, bueno, tantas cosas, pues, ¿verdad? Pero sí, yo creo que más el hecho de poder disfrutar las cosas bonitas, claro, de compartir en familia, que aunque quieras, hermano, no podés. ¿Cuál? Te tenés que quedar en una silla... O mientras otros salen a disfrutar, ¿me entendés? Y todo eso. ¿Cuál es tu meta? Qué locura. Llevas 180, más de 180. ¿Cuál es tu meta? Yo creo que por la estatura, unas 80, 100. Por mucho 100. 100 libras más. Porque no me miraría bien delgado también. Sí. Y es que lo que pasa es que a mí, lo que yo le tengo pavor es a la operación de reducción de piel. Sí. Porque me he traumado viendo en esos programas en Discovery. O sea, prácticamente te reconstruyen. O sea, a mí...
así se los digo, me tendrían que quitar los dos pezones, una operación, cortarme y volverme a levantar. O sea, como hacer una regeneración ahí. Horrible. Y volvértelos a poder, eso sí me da miedo. Eso creo que sería lo único que yo viviría con eso, pues con el exceso de piel a ese nivel, porque sí, eso sí le tengo mucho miedo. Ahora, y no siento como una motivación de hacerlo. Okay. No, tal vez por los momentos, tengo pero mucho miedo. Recordad que vas a ir subiendo de niveles y de metas. Esto claro. Decir, tal vez la presión en ese tiempo esté como mejor nivelado, ¿verdad? Ajá. Y pueda soportar los tratamientos. O no, es que sí, tenés que llegar a tenés que llenar los requisitos. Ahora, correcto. Neri, vos bueno, que sabes, ¿no? Mencionaste bastante, bueno, ahorita lo mencionaste, lo de la autoestima, Neri, ¿ok? Y pienso yo que para poder tener algún acercamiento con una dama, ¿verdad? El autoestima, pues, es importante, ¿verdad? ¡Casado, homie! Por eso te digo. ¿Ah? Por eso iba yo. Dijiste que tenés un hijo de 12 años, ¿verdad? Sí, o sea, antes de tu esposa. En ese asunto del amor, Neri, por ejemplo, teniendo una autoestima baja, que eso es lo que tenías, ¿Cómo funcionaba eso? Por ejemplo, te llegaba, no sé, la mamá de tu hijo o tu esposa, hablemos de la actual. Complejo, tu esposa, por ejemplo. Complejo, acomplejado pero, al 1000%. Pero ella ¿qué hacía? Pues, por ejemplo, ¿cómo te animaba en ese momento? Porque es difícil loco, estar con alguien que está deprimido, ¿me entiendes? Claro. Y quedarte ahí, y todavía casarte ahí, y todavía tener un hijo con espérate, esa persona. Y Neri tuvo la bendición de que encontró esa persona. Claro. Correcto. Hay personas que están en la situación y definitivamente no encuentran a nadie. O sea, no, están solo 100%. Los dejan, los abandonan. Claro. No, yo tuve esa bendición. Yo por eso, donde quiera que voy, yo siempre bendigo el nombre de Dios. Porque todos debemos de saber que aún todos los que estamos acá y los que están viendo no venimos a esta tierra por una casualidad. Y eso es lo que muchas veces el enemigo quiere, que nosotros nos metamos eso en la cabeza. Creamos, pensemos. Que la creamos que a esta tierra nosotros venimos por venir. Uh-huh. Aún el fruto de alguna mujer, alguien que nació por un abuso o porque lo intentaron abortar y nació y hoy está viéndonos quizás, o pasó un proceso difícil, todos estamos en esta vida con un propósito. Pero debemos de entender cuál es ese propósito y qué estoy haciendo yo para dejar una huella en donde quiera que yo estoy. Entonces, eso yo siempre lo entendí y algo que yo siempre le doy gracias a Dios y que mi familia sabe que no me deja mentir, es que yo nunca me he quejado. O sea, okay. Yo puedo estar pasando procesos y todo, y nunca he querido darle el gusto a uno, pues que está en las cosas de Dios. Dice, no le voy a dar el gusto al diablo de que me escuche. Claro. Sí. Frustrado. Claro. Y si tengo algo que decir, me encierro en mi cuarto, en mis momentos de oración, canto mis alabanzas y ahí me desahogo ante quien verdaderamente me interesa que sepa mis problemas. Bien. Así bien. Que es Dios, la verdad. Bueno. Bonito. Neri, dejando ya el tema de la comida a un lado, sí me gustaría también que habláramos de algunas cositas que no podemos dejar de hacer porque no son malas. Vaya. Ajá, que son como unos gustitos que uno tiene en el día a día. Ajá. Por ejemplo, te voy a decir, yo hoy, bueno, lo dije la vez pasada, pero real, hasta la muerte. Como el imperio que a mí me pone café con pan. Yo me lo zumbo. No, ¿sabes qué? Yo ahora por decisión y por desarrollo personal he empezado a hacer y que ahora usualmente lo hago es dar cumplidos. Vaya. Eso ayuda muchísimo. ¿Cómo? ¿Pero a quién? ¿Le ha tocado dárselo a la muchacha? Gente, no, así como darle el cumplido el perfume a Neri. Ajá, como de repente claro, chulearle porque la camisa a alguien. ¡Ey! Homie, ¿qué bien te queda la camisa? Hasta la gorra, homie. Sí. Peñe, véala. Enseñe, me dijo él. Disculpa, Neri. Enseñe, dijo, ¿ah? Enseña yo. Ya no, digo que este flaquito es el más tremendo. Y no está viendo la gente de la iglesia, no va a creer que aquí es pura changoneta. Entonces, a lo que hago, mi por ejemplo, si usted hizo un trabajo. Una foto, algo, ¿qué pijo te quedó? Ajá. Obviamente, si es cierto, si no, busque claro. Hacer un cumplido de algo más. Y yo te aseguro, JD, que mucha de la gente que te rodea, que trabaja con vos, al vos hacer eso, estaban esperando por mucho tiempo. Yo te puedo asegurar que quizá un día vos les dieras un cumplido. Sí, porque eso así es, eso pasa, o sea, y motivas a la gente, claro. Le podés cambiar hasta el día a una persona. Es que todo está en saber decir las cosas. Prueben a hacer eso. Omi, métase el rollo que un día yo lo hago. A decir. No, chaval. Según un libro que se llama Cuatro Acuerdos. Yo leí en un libro. Palabras de afirmación. Solo porque está Neri. Yo leí en un libro, papi. Mira, ¿cuántas veces te ha dicho, chaval? Ahí está. Él sabe que sí. ¿Y a Mario Fara cuántas veces le ha dicho que buen DJ?
¡Nunca! Mira, en serio, tenemos ya 2 años trabajando juntos. Un día se levantó el chaval como a las 7 de la mañana, como que escuchó los pajaritos de la mañana. Muchachos, ustedes son el mejor equipo. Y nos preguntamos entre nosotros, ¿qué, bueno, le, pasa, ¿qué le pasa? Y llevamos trabajando aproximadamente 900 días. Ajá. Y entonces nosotros pensamos, pucha, ¿será que el chaval descubrió que tiene alguna enfermedad? ya estuve pidiendo mi perrito. Y nosotros aquí, amigo, que cuéntenos, amigo. Cuéntenos, amigo, ¿qué pasó, pues? Tranqui. Sí, no, es que escuchar palabras bonitas de alguien tan amargado, homie, de alguien tan imprudente, de alguien tan horriblemente con mal modo, homie, de alguien tan pero desastroso, horrible, es que, alguien tan bazooka como este. ¿Sabes qué pasa con esto, Neri? Estos son el freno de ellos. Esos son como estos los hijos que uno tiene, que de repente le empezás a dar mucha libertad. Y si todos los días yo le vengo, muchachos, ustedes son los mejores, bien aquí, Zúñiga, bien allá. No, pero tampoco, de repente, hermano, ya. Tampoco siempre, porque bueno, no se va a valorar. Bueno, una vez al año, dije yo. Está bueno. Yo me puse como meta. Ahora, ¿viste por qué le creo literal a este man? Dice, Paola López Hernández. Oh. Hay gente. Ajá, dice. Dice, bien ahí, JD, los hombres son los que menos reciben cumplidos y realmente les cambias el día. Sí, es cierto. Le estoy diciendo que a veces no sabemos qué responder. Es cierto. ¡Ey, qué bonita camisa! Es como. Agarra el circuito uno. A mí me está afectando algo mentalmente. Sí, es cierto. Que este no es nada. Que mi esposa, a mi mujer, a mi compañera de vida, le cuesta aceptar de que tiene un buen hombre. Bueno. ¿No, papi, no te lo acepta? No lo acepta. Y es más, cuando está en público, ella no. ¡Ay, que este, que hay! Hay mujeres que son así. Pero que qué feo, fíjate, chaval. Es feo porque yo sé que yo trabajo, hermano. Yo cumplo. No, chaval, es que usted no entiende el juego. Pero ¿qué hace hablar mal de usted? Para que no se lo quieran robar. Es que eso es todo. Ajá, te amo ahí la yo mama. Estoy claro, ahí yo estoy claro. Sí, porque si te chulea mucho, otra vez decir, bueno, ¿qué tendrá este morenito? Bueno. Quiero probar moreno. Ahora, mire, yo le voy a una cosa. Hay gente que no puede dejar de hacer. Hay gente que no es mi caso, pero yo conozco, homie. Criticar, homie, a todo el hijo de madre mundo que ve. Homie, y homie, no tiene nada que decirle, igual lo critico. Homie, vos criticón. ¿En qué aspecto? ¿De la vida o...? No, vaya, por ejemplo. Es que no... Vaya, yo te voy a decir. Yo estuve con una persona, a mí. Era un gringo, bien alto. Era un familiar mío. ¡Ay, un tío! No, era mi hermana, homie. Ah, no, tranquilo. Mi hermana. Y mi mamá. Entonces, y estaba otra persona ahí, ajena. Otra persona, a mí. Una mujer era. Ah, no, bueno. Entonces, a mí, ella me decía... No, cada vez que se sentaba, por ejemplo, una persona en la mesa que estaba frente de nosotros. Ay, no, ya viste las tetas que anda. Uy, no. Y uno comiendo arroz relleno. A mí me valía chancleta, homie. O sea, yo no sé por qué razón criticar todo de otra persona, homie. O sea, ¿por qué? No, yo no. Es que no, esa es mala energía, homie. Horrible, homie. ¿Cómo definen en la iglesia? Hay gente que criticó. ¿Cómo pueden o cómo ustedes logran lidiar con ese tipo de personas? Es que fíjate que eso existe. Y en la iglesia se da impresionantemente. ¿Y cómo lo frenan? El éxito de nuestros videos ha sido eso. Que el personaje de Chunga es Chambrosa. Y ese ha sido el éxito. Y, ay, igualita la hermana aquella vez que le critica a los hijos a todos. Que si limpia los baños, que si limpia los baños de la iglesia, que si le toca servir, que si le toca quedarse. O sea, eso se da en todos lados. Yo creo que una de las armas que el enemigo más usa en la iglesia es la hipocresía y la crítica. Claro. Eso es uno de los problemas más graves. Y yo soy de los que pienso, y yo siempre digo, que... Si vos querés amargarte tu vida por lo que tenés, sea poco o mucho, nunca nadie te va a cambiar esa forma de pensar. Sí. Y si vos valorás cada cosa que vos tenés, vas a ser feliz. Yo por eso siempre digo, no, quizás no tengo lo que yo quiero, pero tengo lo que Dios quiere que yo tenga. Bien, bonito. Hay gente que se va a ofender. Neri no dijo que todo mundo así es en iglesia. No. Okay. Solo dijo que se hay da gente. Bastante. Hay casos. Y pasa en todos lados. Es que miren, no podemos. Mucha gente se molesta con nosotros los videos. Y les digo, hermano, disculpe, aunque nosotros no lo hagamos el video, siempre pasa, pues. ¿Qué pasa? Siempre pasa. Y todos en la vida, más de alguna vez, hemos hecho una crítica o hemos sido hipócritas también. No podemos negarlo. Es que a nadie le gusta decir mi casa de moda. A mí no es que me llega, ¿va? Pero es que, mira, todo sale perfecto. Bueno, por ejemplo, ahí en el pueblo había una señora que tenía sus hijos, ¿va? Dejile chunga. El peor que esta señora, mami, no me podía ver con una muchacha mía allá afuera del patio, ahí en el portón, porque ella iba a contarle, iba a hablar papá a mi abuela de mí. Que ahí está el muchacho, este es el vago, ahí está que no sé qué, que no sé cuánto, que va a preñar a una muchacha, póngale ojo a ese hombre, que no sé qué, que usted sabe los varones.
Le preñaron a la hija. Ajá. Vaya. Es como que, a los 16 años. Sí. Bueno. Es que regularmente... ¿Qué pasa a usted, señora? No critique a la gente. Porque le va a preñar a su hija. ¿Qué? Al hablador o a la habladora regularmente le pasa lo mismo de lo que habla y doble. Cierto. ¿No? Exacto. ¿Cierto? Exacto. Normal, normal. Vaya. Bueno, nos vamos. Bueno, nos vamos. Ya estuvo. Las 9 son. Den 7000 machacas, hombre. Homie, y allá en Credit Rapid, ahorita no hay cierre de gastos. ¿Cómo? Gastos de cierre. ¿Cómo es eso? En Credit Rapid hay gastos de cierre. Hagamos ¿no? como que no pasó. ¿Y gastos de cierre? Bueno, es que era para que me corrigiera, pero quedó mudo. Es que no entendió. ¿Cómo? No, es que mire, ve, le voy a explicar. Vaya. Los gastos de cierre existen. Por ejemplo, yo ahorita que terminé de pagar mi carro, me cobraron 1000 lempiras de traspaso. Esos son gastos de cierre. Sí, porque hay que traspasar. Cuando hay una oferta que dicen 0 gastos de cierre, es que usted deja 1000 bolitas. Se las ahorra. Se las ahorra. Para la gasolina, ah, papi. Ya voy a refinanciar el carro yo. Vaya. Vaya. No, y ahí lo tengo con ellos. Ah, con ellos. Vaya. Sí. Así que si me miran con... después. ¿Cuánto gracias bajaste? A Dios ya no debo el carro. Neri, no, pero este Neri nos quiere quitar todas las machacas. Neri, pero ¿cuánto sacaste? Hablando en serio, ¿cuánto te prestaste? No, sé. No el, la verdad, los dos carros que yo he tenido han sido financiados y el que tengo ahorita bien. Está financiado y es con ellos, en serio. No, pero ya llevo un año. Decirle a la gente le tiene miedo a veces a sacar su crédito, financiamiento, pero le da miedo al que no paga, pues. Pues sí, es que cuando no se puede de repente ir a pagar tu carro de contado, está la opción y ellos te dan las opciones que te salgan más viables a vos. Claro. Pero es única, no lo pongas, el machaca que nos va a quitar, hombre. Sí, sí. Hombre, espérate, es única. No, pero es que una experiencia real del buen Neri. Yo ya terminé de pagar mi carro. Vos ya terminaste de pagar el tuyo. Uno. No te estás diciendo, hermano, que todavía voy a llevar un año apenas, vos. ¿Llevas un año? De repente voy a ver una foto en un cintillo mío ahí. El señor Neri Hernández, por favor. Abóquese. Sí, pero me dio miedo cuando vi eso, pero bueno. Uy, vamos a ver si es cierto. ¿En qué agencia sacaste el crédito? No, hombre, la que está aquí en las 7 calles. Ah, y mira, sí, no les voy a mentir. Cada vez que paso de ahí, yo de verdad se los digo. Es algo que yo le agradezco a Dios. Yo, Señor, que nunca me falte para pagar la mi cuota. Muy bien, muy ya bien. Ya ahorita no me ha hecho falta, en serio. Bien, ahí porque usted no quiere créditos de bola. Chuchu. Iba a decir algo, pero ya estuvo. Ya dijimos la machaca. Ya dejamos la machaca. Cerramos paréntesis. Bueno, Neri, de verdad tenemos que dar otro programa, loco. Sí. Yo gracias. Creo que qué honor para mí que estar aquí. Nos quedamos muy, muy, muy cortos. Hay muchas cosas que hablar, la verdad. Gracias por haber venido a aceptar la invitación. Bueno, sabemos que no es difícil de repente. Bueno, es difícil, mejor dicho, hablar de este tipo de cosas, soltarte, pero vos sabés que esto, tu caso es un testimonio al final de cuentas, no, y hay gente que le va a caer un poquito lo que vos dices. No, y que recuerden que a muchos no les gusta esa palabra, pero realmente si Dios nos ha dado esta plataforma es para hacer influencia. Sí. Claro. Y eso es influenciar. Claro. O sea, influenciar en la gente que, bueno, me mira a mí y dice, bueno, a él le falta camino todavía, pero si él pudo y comenzó, ¿por qué yo no? Si Dios no hace la sección de personas. ¿Verdad? Todo está en que encomendemos, aún la Biblia dice, encomienda tus planes a Dios y Él los va a prosperar. Yo creo que cuando hacemos a Dios el socio de nuestra vida, de nuestros negocios y todo, y eso yo se los digo a ustedes, que es la mejor decisión que ustedes pueden tomar. Hacer que Dios sea su socio, su amigo, su hermano, su padre, y que Él esté en las buenas y en las malas. Él es el único que cuando todo el mundo nos da la espalda, jamás, nunca nos va a dar la espalda y siempre ha estado ahí para nosotros. Bueno, nos vamos ya, chavales. Es que no hay más nada que decir. Señoras y señores, esto fue Bonita. Gracias a ustedes. Gracias, Neri. Solo para dejar en línea a las personas ahí, gracias a los que estuvieron aportando con buenos comentarios. Banea varios, pero temporalmente, ¿ok? Para que le entiendan cómo es el flow con los hijos de Morazán. ¡La sopa! ¡La sopa! ¿La sopa? ¿Cómo la preparas? Cuente la sopa, homie. La gente quiere ver la sopa. ¿Cómo la preparas? Da la receta y nos vamos. Abre el flow. Tipo que, ¿y entonces? Dale, seguí. Usted, le quita los chunches. Es a papá verde, es a papá ahí que no. De plástico. Oh. Ajá. Ya dijo. Lo tiro. Sí. Uh-huh. Ah. Después le echo el agua caliente. Uh-huh. En un plato, hombre. No en el vasito. No, que es un plato, saco un plato hondo. Entonces yo le pongo, después que le echo el agua hervida, le pongo mantequilla amarilla. Ok. Un poquito. Amarilla, homie. Y María, no, ¿por qué me puso? ¿Por qué me pone mantequilla? Seguí, hombre. Y después va a empezar la mierda, la María. Uh-huh. Entonces, hombre, después de eso, hombre, le echo tal vez un puntito de sal y le echo limoncito. Ah, limoncito.
A mí me gusta mucho el picante, le echo una gotita ¿De qué dije? Hot sauce. Hot eso, sauce. Eso, ajá. Y después le echo quesito, pero no, mira, yo no, ojo, yo no, no le echo queso, ni queso duro, ni queso crema, ni queso... ¿Qué queso le echan? Le echo queso... ¿Frijolero? ¿Cómo se llama? Parmesano. ¿Semiseco? No. ¿Crema? No. ¿Quesillo? ¿Mozzarella? Ese, mozzarella. Va, va, va. De hecho, mozzarella. ¿Mozzarella? Es más caro el queso que el vaso. ¿Que la sopa? Normal. ¿Qué pasa, normal? Como 80 pesos, 8, y después le pongo un poquito de mantequilla blanca. Es que a usted le gustan los murundas. Y después le pongo Corona con un poquito de chicharrón ese de bolsa. Ahí voy yo. Ahí sí. Papi, y eso es... ¿Para qué te cuento y no... ¿Para qué te escribo y no sabes leer? Qué bien. Qué locura, hombre. Pregunta a la gente. Aprobación ahí, Nel. Pregunta a Kevin Flores, ¿usted le pone queso o varías? ¿Por qué? ¿Queso o varías? Bueno. Bueno, es unos chistes de él. Bueno. Ajá. Neri, ¿saludas a alguien ahí de tu combo? Roberto. Saludos a toda la familia que nos está viendo, a la family. Y saludos a todos también, por ahí lo compartimos en acceso. Gracias. Bien, gracias. Bendiciones, gracias a ustedes, de verdad. Y que Dios les siga abriendo puertas, que se abran más las fronteras y que el Señor los lleve de victoria en victoria. Y no se olviden cómo comenzaron, porque yo sé que Dios los lleva a cosas grandes, y cada paso que den, por lo menos siempre miren al cielo y digan, gracias, Señor, porque solo tú lo puedes hacer. El que ya se olvidó cómo comenzó es Zúñiga. Sí, dale consejo, dale consejo. Es que mira, ¿sabes por qué, Neri? Yo, así como pasé bastantes años fumando, pasé bastante tiempo siendo pobre. Ajá, ¿y ahora, hombre? Y yo no me quiero acordar de nada. Está viviendo la movie, está viviendo la movie. Yo, mira, cualquier pensamiento de pobreza no lo quiero ni tener cerca. Es más. ¿Sabes cómo es en la iglesia? Cuando pasas por ese dandy, te sentís mal, pues. No, yo, como dicen en la iglesia, todo espíritu, todo pensamiento de pobreza, fuera. Todo espíritu de pobreza, fuera. Todo espíritu de miseria, fuera. Todo espíritu de que no me alcanza la quincena, fuera. Y de riqueza, venga. Dámelo, así es. Y de abundancia, venga. Bueno. Andan bien. Es más, este es única. Tres días uso los zapatos. Ya después lo bota porque es que es pobreza. Es que lo que pasa es que yo ya dono los zapatos, ¿me entendés? Yo ya puedo ayudar a otras personas. Bien. Porque Dios nos está bendiciendo. No, bueno, todo esto es charra, gente. Gracias por todo, de verdad. No, por ver el bonito. No, dígale, hombre. Pero no, porque la gente siga creyendo que estamos pobres. No, gracias por todo, Neri. Gracias, Neri, nuevamente. Solo alucinar el reloj ahí, papi. La gente no sabe de ese reloj. Vaya. La gente no sabe de super reloj. Hay mucha gente. Ey, pero no cantamos un corito con el buen Neri. Vaya, que ponga uno, Neri. A ver si agarra flow. Dale, comenzamos. Y dice 3, 2, 1 y. La varea. Por YouTube. Chao.